to the Undercity evening. Que en realidad no sé a qué espero, te quiero decir, es martes, van a venir cuatro y el de la guitarra, el directo, así que vamos a ir empezando ya. A ver quién está por aquí, Sensational Axe, Cram, Mr. X y Knuckles, ya está, podemos empezar de sobras. Hello. Vale, vamos allá. Toca misiones secundarias, ya lo pone en el título bastante claro, así que vamos a meternos cañita que quiero acabar ya. Final Fantasy VII. Entonces, cogimos la de la pava esta. Pero me molaría volver a la iglesia, para ver si hay algo. Y no sé, ver si hay algo. No hay mucho más que hacer. Deberíamos pasar también por el bazar Moguri. Y aquí tenemos otra misión. Sí, soy Cloud, venga, rapidito. Sí. Sí. Vale. Tenemos que buscar chocobos. Coco, Lolo y Momo. Motherfucker, las secundarias de este juego son soporíferas. Ya te digo, por eso la estoy pasando rápido. El chocobotaxi te permite desplazarte por Midgar más rápido y cómodamente. Completa encargos de... ¿Y por qué no nos dieron esto al principio? ¿Qué sentido tiene esto en el capítulo...? ¿Qué capítulo estamos? ¿El 12? ¿El 13? ¡Hola, Godoy! No sé, es... ridículo que no se lo den ahora. O sea, si el mapa fuera completamente abierto, podría llegar a entenderlo, pero es que encima ni siquiera es un mapa absolutamente abierto. Es un mapa parcialmente abierto, porque encima va por zonas y tal. O sea... no sé, tío, viaje rápido. A ver, que se agradece, porque esta zona tampoco es... precisamente pequeña, pero poco tarde, ¿no? Viene el hijo de puta. Oye, os iba a preguntar. Me molaría hacerlo cuando hubiera más gente, pero da igual, esa información me viene bien ahora. ¿Cuántos puntos tenéis? Puntos del canal, hablo, de los de Twitch. Seguro que Knuckles y Sensational Axe tenéis una puta barbaridad de puntos, pero igualmente necesito saber cuántos tenéis. ¿22.000? Wow. 10.000. La madre que me parió. Good to see you guys. I told you to stop calling me. Bro, I'm in serious need of your expertise. Fine. What? Truth is, I'm trying to get out of town for I tried to, but she was real fast like. Man, I'm begging you, help me. Bro. Hold on. Let me think. I want to get this right. She was oh yeah. Shakirie. Which way did she go? Vale, vamos para allá. 35.000, la puta, Godoy. No has gastado ni uno, ¿eh? ¡Wow! La movida es que estaba pensando en añadir una recompensa extra. Que fuera añadir un vídeo a las reacciones. O sea, perdón, añadir un... Sí, bueno, añadir un vídeo para reaccionar a él. Lo de reaccionar a Dorohedoro ya sabéis que no me triunfó especialmente. De hecho, ya me he pulido la serie por cuenta propia. Pero creo que reaccionar 15-30 minutos a lo mejor un sábado a vídeos puede ser interesante. La movida es que no quiero que simplemente me bombardeéis con vídeos. Porque si no me veo yo el canal de recomendaciones petao completamente de vídeos. Yo os había pensado añadir una recompensa basándome en los puntos que tuvierais. 35.000 parece que tiene Godoy, que creo que no has gastado ni uno. Así que puedo entender que cualquiera que lleve muchísimo tiempo viéndome y no haya gastado nada tendrá 35.000 o hasta 40.000. Creo que sería un buen precio. 8.000 puntos. 8.000 puntos por directo ganáis...
que ganáis hasta 600 o 700, sobre todo si vais viendo unos después de otros. Entonces yo creo que 7.000, 8.000 puntos estaría bien. Claro, entonces la voz cultural... A ver, claro, es barata en comparación a lo que tenéis algunos aquí, pero no es particularmente barata para el King que acaba de llegar. Claro, me vendría bien saber los que tiene Mr. X, que por ser suscriptor creo que recibe doble, pero no tendrá tantos. Estaba revisando algo y había posibilidad de que hubiera salido a Aerith en vez de Tifa en el capítulo pasado. ¿Cómo que había posibilidad de que hubiera salido a Tifa en vez de Aerith? Yo he gastado 20k en voces guturales. Bueno, pues lo que decía, 42.000 puntos podrías tener, unos 40.000. Pero sí, yo creo que 8.000 puntos por añadir un vídeo a reacciones estaría guay como precio. Y lo que luego estaba pensando, y esto me la juego un poco más, es poner por un precio bastante desorbitado. O sea, originalmente estaba pensando en ponerlo por 100.000 puntos o algo así. Pero igual 100.000 es muchísimo, visto que realmente aquí hay gente que viene viéndome desde hace ya... ¿Cuánto hace que vengo haciendo directos de nuevo? ¿Dos meses, una cosa así? Tienes unos 42.000 puntos de máximo, 100.000 es una barbaridad, pero... mejor por 30.000 o por... 40.000... sería viable poner... obligarme a probar un juego. ¡Ojo! Probar. Dedicarle un streaming, ver si me gusta o no me gusta, y en pos de eso, ver si me vale la pena seguir jugándolo o no. Independiente de que lo tenga o no lo tenga. Cuando sabes por la noche, cuando escuchas a Tifa, puede haber salido Aerith en un sueño en vez de Tifa fuera. ¿Y es aleatorio o cómo va la vaina? O sea, que ahora podría tener a Tifa en vez de Aerith. Pero... ¿Secuestraban a Aerith en el original? O sea, no... No entiendo eso. No, pero no me estás entendiendo. Probar un juego, algo que no haya jugado. Darkest Dungeon ya lo he jugado, por ejemplo. Death Cells, no. Puta silla, colega, mira. Se bajé ya, por culo. Hostia, hasta el rabo ya de la puta silla. Me es más incómodo, pero hostia, hasta la polla. Lo peor, lo puto peor, es que tengo el puto recambio para la silla, pero no he tenido huevos esta mañana de sacarla. No ha habido santos cojones de sacar el puto hidráulico viejo de la silla, macho. Imposible. Me he pegado cerca de 2 horas y media y no ha habido huevos, tío. No cedía. Pero ni lo más mínimo, es decir, se ha movido un poquito. Si le sigo dando, saldrá nada. Ni cantearse, macho. ¡Buah! ¡Qué asco! De verdad te lo digo, 20 pavos y no he podido ni siquiera moverlo un poquito. Horrible. Te sale un sueño y al final desaparece, Pero sí, probar. Gastar una barbaridad de puntos para obligarme a probar un juego. Puede que me guste. Puede que no. Puede que sea un juego de mierda y quieras verme jugar sin más. Pero dedicaría un streaming entero después de acabar el juego al que esté jugando en el momento. Es decir... ejemplo que me viene a la mente. Si Arana Jewel gasta 40.000 o 30.000 puntos, si estuviera la recompensa, en obligarme a probar a Garío, cuando acabe Final Fantasy dedicaría un streaming a Garío. Aunque seguramente pondría límite rollo. Si el juego es absolutamente ridículo, lo probaría un rato, pero no me estaría 3 horas jugando con él. Es un placer conocerte a ambos. Soy un for para Daily Buzz. ¿The Daily Buzz? Bueno, sí, eso es fair. Here's the scoop. A certain division of Shinra, but before they could, the key to his secret... And my sources tell me that the thief is the unidentified bandit who's been targeting... Well, do I have your... Kinda, but hurry it up. Then I'll make this quick. You do remember where the angel... Do you remember the death? Oh, that. I've decided to seek the silver. If the angel of the slums deigns to take an interest in a humble... If you recover the stolen key, all I want is... So if you happen to learn anything of value, I'd be tremendously grateful to you if you... Se viene Shadow Warrior. Si alguien paga por obligarme a probarlo, se podría venir. Otra historia es que yo luego decidiera seguir con él. ¿Eso es una materia? Seguro que es de área. Déjame cogerla antes. Un poquito más. Has obtenido una flor medicinal. ¿What? ¿Perdón? ¿Cómo es esto?
de formación de enemigos, ¿no? Inventario, pero si era azul. Color materia, tío, no jodas. Hierba, 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 hierba. ¿Dónde está? Verdura guiasil. Flor medicinal. Sirve para la elaboración de un cierto medicamento, algo más secundaria. Tenías que haber negado cuando te preguntaban por pasar la noche en el motel, en el World Market, y elegir a Aerith en las cloacas y te salía Aerith. Y entonces ahora tendríamos a Aerith en vez de a Tifa. Pues me habría venido bien. Me habría venido muy bien. What? It wasn't me. You've got the wrong girl. Never committed a crime in my life. You Kyrie? Kyrie? Who's that? Can't say I know her, but cool name. Someone mugged our friend and took every last skill he had. Sound familiar? Oh, that? Oh, I thought I was in actual trouble. Don't scare me like that. Now I remember you. You're that chick. The one who was spreading lies in Sector 5. Oh yeah, I did do that. Good times, good times. Hold on. I know you, Blondie. You're that merc everyone's talking about. Maybe my luck's not so bad. Shinra's after me. You've gotta help me. Stole from them too, did you? No. Well, yes, sorta. It's complicated. How was I supposed to know they were Shinra? And now those jerks won't leave me alone. Even though all I took was some ugly key. I mean, what's the big deal anyway? Wait a minute. That was you? Oh, great. So everyone's talking about it? Is this the end? Am I a dead woman? Do I have to go on the run? Leave Midgar forever and never look back? Kyrie, please. Just give us the money you stole from our friend, would you? And the key while you're at it. No way! You're gonna split the second I do! And then who will protect me? I can't handle this on my own! We'll handle Shinra if you give us the key. Deal? It's a deal. Right about now, those Shinra creeps should be hanging out at the Colosseum. They're waiting for a special match to start, starring yours truly. It's the talk of the town. You're joking. Oh, I won't be there. I'm not stupid. It's a miracle you've managed to stay alive this long. I'll take that as a compliment. Now run along and clean up my mess. Pon el texto más grande que no veo una puta mierda tan lejos de la puta pantalla. Estoy ciego, tío. La puta edad ya. A ver. ¿Dónde está? Había aquí una opción. Set front size to 22. Estaba en 18. ¿No se ha actualizado? No se ha actualizado. No se actualiza. De super puta madre, colega. No veo una mierda. A ver. Bueno, sí que veo, pero me cuesta. A ver. Que se va a marcarar un cumplo la misión al instante porque ya tengo lo que me pide. ¿Qué? No te entiendo, Sansa. Haces una cinemática en la que escuchas a Tifa por la noche. En vez de eso sueñas con Aerith, pero desaparece al final del sueño. En la que escucho a Tifa... No me acuerdo ya de eso. Te va a engañar. Ah, no me, la verdad es que no me he enterado del inglés. Ni tengo gafas, no. Lo que pasa es que estoy muy lejos de la pantalla y la letrica... A ver, tengo un monitor de 1440p. Entonces, el texto se queda muy pequeño de resolución. De hecho, lo de Discord lo veo de super puta madre, pero el texto del chat está muy chiquitito para la resolución que tengo de monitor. Y si el monitor fuera de 4K sería todavía peor. La verdad es que si el monitor es muy grande y no puedes hacer las letras más grandes, estás jodidísimo porque no es una puta mierda. De hecho, tenemos un par de monitores de 4K en la oficina. Bueno, un par, tenemos bastantes monitores 4K. Y alguna vez que me ha tocado trabajar en esos equipos, es horrible, tío. Porque si no encuentro la manera de hacer la interfaz grande, es que no veo nada. Pero nada, porque todos los botones son igual de resolución que en un monitor pequeño. Pero todo infinitamente más grande. Entonces es que es todo diminuto. Todo. Horrible.
Hola Vic, pues aquí estamos, haciendo misiones secundarias. Estoy explorando la iglesia por si hubiera alguna cosa que nos habíamos podido dejar en su momento. Pero ya veo que no, así que nos vamos a volver no sé a dónde. ¿Podremos usar el viaje rápido, no? Ahora es bueno, en el poste de Chocobo. Para volver aquí atrás. Aquí. Y tendremos que meternos también por aquí para ver qué hay. Pereza, tío. ¡Qué perezota! Es que, cara, como te van poniendo las misiones secundarias de vez en cuando, es como, pero ya no quiero hacer secundarias, tío. De hecho, a ver, la reportera la he dejado porque me parecía bastante más interesante que el soplapollas este de aquí o que el pavo de los chocobos. O sea, esta tía me interesa más que el resto. Si no, habría saltado también el diálogo. Y la única novedad, Vic, es que ya tengo el hidráulico de la silla, pero no he logrado sacarla. Entonces, no sé. Confieso que no tengo ni puta idea de cómo... No tengo ni puta idea de cómo coño voy a sacarla. O sea, le he estado pegando con un martillo, he cogido hasta la mancuerna que tengo para entrenar. Le he quitado todos los discos de pesas, la he envuelto en un paño y le he intentado dar martillazos a ver si cedía algo. Nada, tío. Nada, ni siquiera un poco. No sé cómo coño hacer para sacarlo. ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Encima nos cobran! ¡Cago en Dios! No pienso gastarme 300 guiles en un puto viaje rápido. ¡No jodas, hombre! Eso no se hace, ¿eh? Si me sobrara la pasta, tira que te va, pero no me sobra el puto dinero. ¡Cago en Dios! Este juego está muy guapo en la mayoría de ocasiones, pero tiene algunos matices, macho. ¡Qué madre mía, qué horror, eh! Cobrar por el viaje rápido, o sea, es que eso ya me parece next level de ser un puto rata de mierda. Y lo de las secundarias solo en ciertos momentos tampoco te creas que ayuda mucho, ¿eh? ¡Qué horrible! Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando antes, las ideas que os he propuesto, la de añadir vídeos a una lista para... reaccionar y obligarme a jugar un juego por puntos, ¿os parece bien o os parece mal? Seguro que a la mayoría os parece bien porque tenéis una puta barbaridad de puntos, pero quién sabe. Laboratorio subterráneo, ¿cómo que laboratorio subterráneo? Sí, te ahorras peleas, pero son 300 putos guiles y en todos los juegos te ahorras peleas con los viajes rápidos y no te cobran por hacerlos. O sea, a ver, si al menos tuviera un poquito más de pasta, pero es que encima la pasta en este juego escasea, que no la regalan, ¿eh? ¿Qué te parece cómo van los de me parece que va guay, lo único que falta es Kertz, que no da señales de vida. Si no da señales de vida, yo no voy a tenerlo en cuenta. Es decir, cuando aparezca, aparecerá. Evidentemente no vamos a estar esperando infinito. La movida es, la aventura que vamos a hacer, que ya la tengo mirada, es larga de cojones. Y le quiero echar una ojeada al menos por encima antes. Entonces a ver si de aquí a la semana que viene me lo puedo leer y a ver si el viernes que viene podemos empezar. Es una aventura súper larga. Última final abierto, más abierto que el coño la Bernarda. Hay un montón de posibilidades. Antes haréis una pequeña introducción de la misma aventura. Entonces antes me la tengo que leer bien. Para colmo, además, en la otra partida, la de los domingos, quieren hacer... espera. Quieren hacer desarrollo de... Ay, pero igual me tengo que meter por aquí. Aquí no creo que haya secundarias. Mira, me lo voy a dejar sin explorar por ahora. Vamos a meternos aquí a ver qué hay. Bueno, igual están los niños. Bueno, primero vamos a explorar esta parte y luego ya veremos el resto. Por eso, la misión... O sea, los domingos... La otra partida que tengo, la gente ya os comenté que se había venido arriba con los trasfondos. Y claro, quieren cerrar esas historias haciendo one-shots. O partidas muy cortas. Yo no creo que pueda cerrar la que me han propuesto en una partida, salvo que la haga bastante rancio y mal. Entonces, ayer la chavala de la que yo tengo que hacer el final de la partida... Me pasó su trasfondo de personaje y le fundía preguntas porque tenía un montón de dudas. Es una tiefling con trasfondo relacionado con los demonios y en cuanto lo leí fue una de, a ver, ¿demonios? Esta chica no sabe ni lo que es un diablo. En Dragones y Mazmorras, los demonios no son lo mismo que los diablos. Los demonios vienen del abismo y los diablos vienen del infierno. La movida es que los demonios son caóticos, malvados, puros, simplemente quieren caos. Muerte y destrucción, y los diablos sí que son un poquito más urdidores. Y los tiefling son tiefling por culpa de Asmodeus, que es un diablo. Entonces, le estuve explicando todo eso. Y la movida es que tengo que preparar su partida también, entonces me está juntando todo.
A ver. Zex, no quiero ver al bicho que ha hecho esto cuando lo ve. Me arrepiento. ¿Qué? Estamos hablando de... Ya, de la misión de relleno. Vale, sí, ya me acuerdo. Lo había olvidado por alguna razón. ¿Tú qué te parece como van los de D&D? Todos con 15 puntos en todas las estadísticas. No entiendo eso. Ringitón, pero no me des mono, cabrón. Si funciona dragones y mazmorros dando mono. Y no te quejes que tú solo tienes que prepararte al personaje. De hecho, iros mirando bien tema... O sea, si podéis leeros capítulos del libro aunque no los entendáis bien, todo irá mejor. Porque así podremos jugar mucho más fluidamente. Yo ya digo que me tengo que leer una barbaridad de cosas de la aventura. Entonces, cuanto más ágil me hagáis a mí el tema de vuestros personajes, mejor. Porque ya os digo, tengo que leer una de cosas brutales. A ver, insignias salvavidas. No. ¿Provoca el estado rana en combate? Algo me dice que nos puede hacer falta. ¿Qué? ¿Y esto? ¡Ya está guapísimo! ¿Momo? ¿Quiero una? ¡Guapísimo! ¡Hola, Belic! Quisiera cobrar un dólar real para cada viaje rápido. Ah, lo de los chocobos. Yo me le doy todo el combate. ¿Y lo has entendido? Porque lo de las acciones de combate tiene bastante tela, ¿eh? A mí me costó bastante pillarlo. Bueno, pillarlo más bien, lograr acordarme de todas las acciones que se pueden hacer en combate, que no son pocas para nada. A ver, Barret, que tienes el cañón obús. ¿Lo tiene dominado? Sí, lo tiene dominado. Entonces, ¿este tiene el mismo daño? Uy, ¿y este? Entonces, qué movida. O sea, tiene exactamente el mismo daño. Y entonces... De momento... Mejoras de arma, barret... Uy, pena, tengo 16 también. Tengo que pasarlo del combate porque aún no lo he pillado. O sea, eso, ir leyendo y preguntad cosas si queréis en el canal. Cuesta quedarse con todo y hasta que no lo veáis no lo vais a entender. Pero es por ahorrar cosas, ¿sabes? Por no tener que decir yo no, pero es que puedes cargar. No puedes cargar en este juego, pero yo qué sé... Es más ágil así. Si ya vais al menos. Si vais con dudas, es más fácil que si vais sin saber nada. Bueno, lo de caminar por terreno difícil, no creo que lo hagamos. O sea, hay movida. Es que es muy complicado, tío. Es tan amplio todo y tan variado que es muy difícil decir cómo va a ser cada cosa. Hay reglas que simplemente son estúpidas. Hay momentos en los que yo os voy a decir, vale, os cuesta tanto llegar a este sitio. Y ya está, no me voy a calentar. No, es que el terreno es difícil, entonces dividimos por la mitad la distancia que recorréis en un día y tardáis 3 días y medio en llegar. Innecesario. Pero eso, ir mirando las cosas. Será más fácil así todo. ¿Qué iba a hacer con este hombre? A ver. Defensa física, ataque mágico. Es que son una mierda las estadísticas de este arma, ¿eh? Pinza de acero. A ver. No acabes tu turno en su zona de control. ¿Hablas de los enemigos o algo así? Daño por fuego. No. No, esto lo hace mago con lo guapa que está el arma. ¡Hola! 3 ranuras de materia, chavalada. Madre del verbo divino. Lo convierte en mago, da igual, ya está. daño adicional por materia elemental, duración de los 2 perjudiciales. Vale, creo que solo podría poder ponerme uno. Entonces va a ser el de daño adicional por materia. Aumenta el daño adicional infligido con un arma que lleven. ¡Ah! No. No, entonces tengo que elegir un. Pues casi sería mejor. No, pero esto sería para bio y similares. Pues mira, chico, en este. Los robots suelen ser muy hijos de puta, tío. Así que si tengo que subirme uno así un poquito al azar sería rayo. Vas a tener ventaja y tu desventaja. Un asilo de la zona de control. No estoy seguro de qué es ahora mismo. Fíjate el nivel de cosas que hay que yo no, ahora mismo no sé a qué te refieres con una zona de control. Sé lo que es la ventaja y la desventaja, evidentemente. Pero la zona de control no lo he leído. Volar es la polla hasta que te derriban. No vais a volar, ya te lo digo. No me sé las normas y paso de
paso de estudiármelas. Es una mecánica que se utiliza tan poco que no me vale la pena, al menos por ahora. Si fuera a hacer una campaña centrada en eso, tira que te va, pero no va a ser el caso. Vale, ahora necesitaría meterle a esta mujer una barbaridad de daño físico, ya que voy a tener a Barret con daño elemental. Lo cual no me hace mucha gracia, pero yo qué sé. Vamos a ver qué tenemos aquí. Daño infligido por ataques con salto, daño físico, velocidad. Y aquí tenemos más ataque físico. Pues lo vamos a meter aquí, ataque físico sin talento. Yo creo que no puedo ponerle ninguna más. No. No, luchar en el agua siempre es muy mala idea, salvo que haya ciertos enemigos. Hay un enemigo guapísimo, es el Aboleth. ¡Wow! Es la caña ese puto bicho, búscalo. Bueno, creo que se llama el Aboleth, no estoy seguro. Me estoy estudiando los monstruos tipo aberración, porque me molan muchísimo. Y el más tocho que vi así y tal es el Aboleth. Escrito A-B-O-L-E-T-H, Aboleth. Es un hijo de puta que flipas, colega. Ese es jefazo final de campañas, normalmente. La... Uy, 210 de daño, colega. La vaina con ese bicho. Tengo que reconfigurarme toda la build de esto. Iba a subirme la silla, pero no me la voy a subir porque se bajará. Ahora os cuento qué hace el Aboleth, ¿vale? Porque es una puta barbaridad. Pero primero me quiero centrar en esto para poder avanzar. Entonces, Tifa le metemos... Ay, todavía no he aprendido lo de los guanteletes emplumados. Shit. Oh. Damn, boy. Vale, pues no. Entonces vamos a terminar con los guanteletes emplumados. Y vamos a ponerle a Barret... la pinza de acero que tiene. Ah, pensaba que tenía más ranuras. Le he metido ranuras extra, tío. No le he metido tres ranuras. Tenía solo una ranura y yo le he metido tres más. Eso es una puta mierda. Pensaba que tenía bastantes más. Tenía solo una entonces. Pues, a ver. Sí, ese es el Aboleth. Buah, pues qué patético. Bueno, da igual, vamos a hacer a Barret Caster, ya que está siempre a distancia. Entonces a Barret le metemos aquí Ignia, Gélida, Protectora... La de la suerte se la voy a quitar y ni siquiera la uso. Le vamos a meter la de rayo. Ah, y le vamos a cambiar esto por una que tenga más ranuritas, ¿o qué? Como la de Mago. Que tengo con Tifa. Entonces aquí le metemos una de rayo. Aquí le metemos una eólica. Pum. Y ya está. Ya tenemos a Barret Supercaster. Esta se la vamos a quitar. Le vamos a meter esta, la etérea. Y a lo mejor lo suyo sería quitarle una de estas y meterle la de mejora de magia. ¿No? La taumatúrgica. La llevamos con Aerith, no me había dado ni cuenta, la estamos leveando. Entonces a la Tifa le metemos aquí una de curación. No, ya lleva una de curación. Pero sí que le podemos meter alguna que no llevamos, que sería la tóxica. Por levearla. Tenía que levear todas las materias, así que. Necesitaré también una purificadora leveada. Que creo que tengo que poner... No, no, listo, ya lo tengo. Rezo... ¡Ay, lo que no llevo rezo, precisamente! A ver, igual no necesito oración todavía. Sí que la voy a necesitar. Uf, os he comentado lo que odio las putas materias, colega. Son un chocho que pagué, ¿eh? Protector heráldico. Igual tengo que comprar uno de estos. Ok. No sé, pero necesito más ranuras. Optimiza el uso... Venga, vamos a meterle huecos en vez de defensas. Igual me muero echando hostias, pero yo que sé, confío en poder utilizar muro muy pronto. Disipadora también tendría que levantármela. Y sellado también, es que tengo que levear un montón de cosas, tío. Vamos a levear reza. Sí, ese es el pescadito que te seca la piel, Godoy. ¿Tú has jugado ya, Dragones y Mazmorras? Los jefes normalmente son menos pulga de... Nowhere y más de mente maestra que se ve venir. No son tan complicadas, solo que faltan materias de área. Sí, hola chiqui. La movida con el Aboleth es, por un lado, lo que comenta Godoy, de que te seca la piel de un personaje. Y si ese personaje pasa mucho tiempo fuera del agua. Bueno, no es que le seque la piel, es que le mete una maldición, una enfermedad, creo que era,
que hace que su pie que lo convierta en un anfibio, básicamente. Y si pasa mucho tiempo fuera del agua, se muere, básicamente. Y lo que no sé es si puede respirar fuera del agua. Me quiere sonar que no. Entonces prácticamente tienes que elegir entre combatir a la Bolez en el agua o dejar que tu compañero se muera. Y luego también la Bolez tenía movidas de habilidades de guarida y tal rollo. La Bolez abarca una zona de influencia. Y si estás dentro de su área de influencia, pasan cosas chungas. Y puede invocar bichos y tal. Es una puto bicharraco que flipas. Por ejemplo, que tengo un dracónido, ¿afectaría esa maldición? Sí, todo el mundo le afecta esa maldición. No por tener una raza en particular deja de afectarte. Salvo que tengas un personaje que en particular sea inmune a las maldiciones. Por ejemplo, los paladines. Creo recordar que a partir de cierto nivel eran inmunes a las enfermedades. Pero es algo que no te puedo confirmar porque no me lo he mirado al detalle. ¿No hay nada aquí? No hay nada aquí. Pero sí, el abuelo es un hijo de puta. Una verdadera cabronada. Pero hay muchos bichos así en Dragones y Mazmorras. De hecho, precisamente lo quiero jugar con vosotros porque quiero ver todo esto. La movida es que cuando vas jugando en partidas de la gente, el tópico es siempre el mismo, tío. Literalmente, o sea, sabía que me iba a encontrar con demonios en la partida y ya está. La chavala esta, su one shot es de diablos. Otra vez, again, los diablos, tío. Es que salen por todos lados, diablos y demonios. De hecho, mi historia, por desgracia, también implica ese tipo de bichos. Pero a mí me da igual que mi historia no la hagan y la dejo abierta como el copón. O sea, literalmente la historia de mi personaje es un bárbaro de un pueblo nómada y un pueblo semi-nómada. O sea, tienen un asentamiento establecido, pero normalmente se van durante meses de la aldea. Y en uno de sus viajes se fue, siendo adolescente, uno de sus primeros viajes, se fue varios meses y al volver se encontró la aldea en llamas y un grupo de cultores había decidido sacrificar a toda la aldea para invocar un valor. Y esencialmente mi personaje llega para ver cómo el valor termina de matar a todo el culto y se pira volando. Ya está, ya está. Si no se acaba esa historia no pasa nada, pero... ¡Qué pesados con los diablos, tío! Es que siempre, siempre demonios. Todo el mundo tira por los demonios. Y las aberraciones, en cambio, nadie las toca. Es como, mola muchísimo, tío. Lástima que tengamos dos guerreros, un bardo, un clérigo, cero paladines. Tenéis... Claro, es que tenéis... Había alguien que iba a ser paladín, que creo que era Velik. No, que tenías o paladín o hechicero. Después de nivel 3 se hacen inmunes. Nivel 3 se hacen inmunes a enfermedades, si no me equivoco. Pues ahí tenéis vuestra partida. Vosotros elegís lo que poneros. A ver, que ya no sé ni qué putas misiones secundarias tengo. Tenemos que ir al sector 5, ¿verdad? O sea, yo creo que aquí no va a haber ya nada más secundario. Y habrá que ir al sector 5 y tendré que seguramente explorar este nuevo mundo. Sí, a ver, podéis editar el personaje y cambiar de personaje. Hasta que empiece la partida sois libres de... Tengo que subirme la silla, tío. Es que estar tan abajo me duele la vida, tío. No puedo. Aparte, claro, las piernas ya no las tengo en un ángulo de 90 grados, sino que las tengo levantadas. Y es horrible. Hasta que empiece la partida podéis cambiar lo que queráis. Desde de personaje, de raza, cositas del personaje, lo que queráis. Yo no os voy a decir que no. Cuando empiece ya no os dejaré cambiar de clase, ni de raza, ni nada. Sí, guerrero es lo más simple, pero claro, ya había un guerrero. Pero bueno, eso, yo no me meto, ¿eh? O sea, si queréis que haya dos guerreros, yo no me meto. El bicho de 10 ojos era el más chungo. Está fumando el vecino, me cago en sus putos platos, colega. Voy a meterse los putos cigarros por el escroto. Ahora te lo digo, ¿eh? Que fume dentro de su puta casa, ahora te lo digo. Es que es... No, es que siempre me viene todo el puto olor. ¿Ya me ha puesto de valor? ¿Estaba yo tan feliz? Ah, por cierto, Chiqui. Tú que lo sugeriste, me cago en 10. Ya lo comentaba antes, pero por fin me ha llegado el hidráulico de la silla. El fantástico hidráulico de la silla. Yo estaba hasta excitado esta mañana cuando ha llegado. Me he pegado 3 putas horas y media con él, o 2 horas y media, casi 3. Y no he tenido cojones de sacar el hidráulico viejo de la silla. Ni de un lado ni de otro. Ni de la parte de las ruedas, ni de la parte que está enganchada a la silla. No salía, ni siquiera un poquito. No ha habido manera. Imposible. A ver si mi padre viene un día de estos, se trae la caja de herramientas y podemos hacer algo, porque no ha habido puta manera. No sé, y confieso que no sé ni siquiera cómo coño lo vamos a hacer. Pero nada, ¿eh? No salía. El bicho de 10 ojos era el más chungo. No sé a qué te refieres con el bicho de 10 ojos. Dejar la historia del personaje abierto, deja el DM sorprender con familiares perdidos malvados. Claro, sí, pues la movida. La cosa es que, claro, ayer le tuve que preguntar tantas cosas a la chavala
que no va a sorprenderse de ninguna manera por la historia. A ver, seguramente sí, porque voy a intentar darle giros. Mira, buen Dios, mando de mierda. Se me ha vuelto a caer hoy el mando, ¿eh? Está cada vez más... más cascado. Me da todavía para darle ciertos giros a su historia, pero... lo tengo bastante difícil, es decir... La movida es que su personaje... es un tiefling. Su padre era un tiefling, se casó con una humana. Es que tampoco se miró bien la historia de estas cosas. Se hizo un tiefling sin saber realmente por qué eran tieflings. Y se pensó que por ser tiefling ya era un señor del inframundo o algo así. Y tiefling es simplemente un humano maldito. No es un señor del inframundo. Pero bueno, en su cabeza este tiefling era un poderoso semidemonio o algo así. Que se fue a juntar con una humana y eso no le hizo ninguna gracia a los señores demonios. Diablos, en realidad. Y cuando tuvieron hijos y los fueron a bautizar, el volcán de la isla estalló, los demonios mataron a la mujer y se llevaron a su hermano. Y solo quedó superviviente ella y el padre. La movida es que ni siquiera sabía quién... O sea, para ella todos los demonios eran sus enemigos. Y estaba eso más raro que para que entonces estuve preguntándole cosas rollo. ¿Y tienes en mente algún diablo en particular que quieras que sea el con el que se han enemistado? Cosas así. Total, que digo, ¿tiene diablos para elegir? Sin talento, pero sin talento. Hay un montón de diablos menores, mayores y tal. ¿A quién fue a elegir? A Satán, tío. No tenía putos diablos para elegir, que elige a Satán. A Satán. Claro, a ver, yo no le puedo decir que no. Estoy mirando y resulta que Satán es un nombre o un diablo que los mismos de Dragones y Mazmorras llevan evitando tiempo. Es decir, en la primera, segunda y tercera edición estaba. En la primera estaba como entidad real. En la segunda creo que también estaba. Y en la tercera ya no salía per se. En la historia, Asmodeus, el señor de los diablos, exilia a Satán del infierno. Y ya en la cuarta y en la quinta edición ni se le menciona. Entonces voy a tener que meter por ahí a Satán como enemigo de una tiefling, ¿sabes? Ya no sé por qué decía esto. Ah, sí, lo de la historia abierta, claro. Entonces, ya sabe que Satán es el enemigo, porque digo, pues igual se lo puedo decir por sorpresa tal y cual, pero claro, igual ella tenía en mente alguno, pues eligió uno, en fin, que tengo poco margen de acción. Y no pueden enfrentarse a Satán, evidentemente. Eso es una campaña épica de nivel 20. Tengo el paladín, claro, Beli, pero es que tú también tienes al hechicero por ahí. Había algo que yo no entiendo y te quería preguntar. ¿Ves que en el manual del jugador te dice tienes 27 puntos de inicio? Y entonces, por lo que veo en la página de características, te dice los puntos gastados y bueno, el paladín solo tiene 27 puntos. ¡Ya! Pero Belic, no me entendiste después cuando dije que no quiero... O sea, que la repartición quiero que la hagáis 15, 14, 13, 12, 10, 8. Lo de los 27 puntos es otra forma de repartición, pero la que a mí me parece mejor es esa. Repartir 27 puntos, aparte te deja personajes como el tuyo, que es un poco raro tener... En todas las estadísticas creo que tenías como 12, 13, 10... No tenías ninguna por debajo de 10. En cambio, la que os digo yo, os va a dejar tener una estadística muy fuerte, muy tocha, que será vuestra principal. En tu caso, paladín, sería carisma, me quiere parecer a mí, y el hechicero sería inteligencia o sabiduría, no estoy seguro. Entonces vais a brillar en ese aspecto. Y hay otro que vais a tirar. Pues a lo mejor el hechicero tira la fuerza. Entonces, evidentemente, cuando haya que hacer una tirada de fuerza, la va a hacer otro personaje. No vas a llegar tú y vas a decir, no, es que yo tengo esto más equilibrado, no sé qué, tal. Supongo para dejar también margen de acción a todos. Como el hidráulico vaya metido, pero sea toda una pieza, vas a tener que comprarte una silla nueva. No, el hidráulico no va metido. De hecho, recuerdo que lo tuve que montar. Pero es que no había... igual sí que va metido. Hostia, no recuerdo cómo venía. Es que no me acuerdo cómo venía ahora el puto hidráulico. Yo creo que sí que estaba separado. De hecho, estuve mirándolo y encontré las medidas exactas. Claro, igual por eso no salía. Pero no se puede cambiar. Pero no recuerdo que la silla viniera todo en una sola pieza. De hecho, recuerdo que el paquete venía súper plegado. ¿O era grande? ¡No me acuerdo! ¡Ja! Ya lo miraré. No, lo voy a mirar ahora. ¿Salimos balanzos? Sí, es verdad, Ana, que tú tenías una estadística, sepa que aparte si tiráis estadísticas las tendréis que tirar delante mío, ¿eh? No podríais tirarlas así sin más. ¿Cómo le llamaba la silla? ¿Era de R no sé qué B? Buah, es que ni siquiera me acuerdo cómo era. Pero me parece que estas sillas suelen venir con el hidráulico separado, chiqui.
También usar los dados para los stats es más complicado porque te puede salir OP inútil. Claro, y aparte de eso, no, lo más justo es lo que os planteé yo. 15, 14, 13 de daño. We're looking for a way topside. No one? And look with that. Security's so tight these days that no not even pero los webcomics y en los comentarios se habla bastante de todo. Hay webcomics de dragones más morras, curioso, no lo sabía. Turning it upside down, looking for the man with a gun for an arm. No, tiene una pinta. Es un cangrejo ahora mismo. But you might. Corneo's men are searching high and low for an avalanche member who fits your description. Shinra has placed a very impressive bounty on you and your friends' heads. And a lot of people are looking to get rich. Ain't these fools got anything better to do? You should also know that you and that arm of yours were spotted in the Sector 5 slums. Apparently, you were loitering in a rather lovely flower garden. Oh, yeah? Wait. This is bad. Really bad. Let's move. Vale. Satán está exiliado del infierno y anda por ahí tan pancho. Sí, a ver, lo de anda por ahí tan pancho es relativo. O sea, en ningún momento te dicen que esté vivo ni nada por el estilo. Te dejan abiertísimo, rollo. Fue exiliado, ya está. Puede estar todavía por el infierno, puede estar por cualquier plano. Hay mil planos en Dragones y Mazmorras. Puede estar en el abismo que tiene más de 600 capas. Si no te lo sabes, si no te sabes el qué. Joder, me toca afeitar, tío. Hay una barra más larga. Está a punto de afeitarme, pero digo, no tengo ni bizca de ganas. Y no lo he hecho. No te puede salir 20 de fuerza. El máximo que te puede salir es 18. La movida es que tú tiras 3 de 6. Tiras 3 veces. O sea, tiras 3 dados de 6, 6 veces. Y haces esto 5 veces. Y te quedas con la combinación que más te guste. Es como yo lo hacía al principio. Ah, si no te saben los diablos, pues los miras en puto internet, tío. Hay un montón de información en internet. La movida es que esta chica no entendió ni siquiera lo que era un tiefling. Entonces, parte de una mala base. O sea, los tiefling, no se sabe por qué, pero están malditos desde hace generaciones. O sea, los tieflings son un linaje. No están repartidos por el mundo. Es una familia que tiene muchas generaciones y a lo mejor puede estar ciertamente repartida. Pero un miembro muy original suyo fue maldecido por Asmodeus. ¿Por qué? No se sabe. Entonces todos sus hijos son tiefling. Y cualquier hijo de tiefling es tiefling, pero no son señores infernales de ningún tipo. Como mucho pueden ser brujos que han hecho pactos con diablos, que es lo que le dije. Vamos a poner a que el padre de la chavala fuera también un brujo para poder hacerle un pacto con Asmodeus y vamos a intentar liarla del palo de que... Se lo dije así, no le quise contar por qué, pero la movida es que si Asmodeus es el que expulsó a Satán, tiene sentido que Satán esté enfadado y haya intentado liarle un poquito así... Que sé, algo del palo. Ya he vuelto a perder otra partida del LoL. ¿Cómo van las secundarias? Son una puta mierda. Pero tengo que hacerlas, así que... entonces, ahora tenemos la misión de... Joder, es que hay una puta pila, colega. Misión de Barret, que no sé ni dónde coño tengo que ir. Aquí dos misiones más. La del Socobito. Patrulla errante. Esto es arriba. Y lo que no entiendo es lo que acaba de pasar aquí. A ver, son cortas en general, ¿eh? Todo se ha dicho. Es que de verdad te digo que esto es un... Voy a cogerlas todas y vamos a hacerlas todas, ¿vale? No voy a cometer el error de la otra vez. Sí, quise poner parches, pero es que si no, no podía cogerla por ningún lado, tío. Entonces... Es muy difícil plantear algo si no tienes absolutamente nada de información. Y había tantas incógnitas, rollo. Y los demonios no aprobaban este enlace. Los demonios o los diablos. ¿Y todos los diablos? ¿Te vas a enemistar con todos los diablos? ¿O es uno en particular a lo mejor? O sea, esas cosas necesitaba saberlas. No me mola la idea de parchear la historia de otra persona, pero es que tuve que hacerlo, tío. ¿Por qué? Pero no cogí el objeto. Hay objetos aquí, seguro que hay objetos que me dejé, tío. Buen Dios. Esta parte va a ser un tostón, Vic, y la parte anterior también lo fue, ¿eh? So glad to see you're okay. You too. Where's... Don't worry. Really? Hey, I'm looking for music discs. I think some new music.
music might cheer people up. That's a wonderful idea. Okay. If we find any music... You know I will. Vale. DJ Betty. Bueno, dame mira lo que te estaba diciendo en directa a dónde ir. Sí, pero bueno, en directa nos lo ha dicho directamente, pero quiero cogerlo todo antes de volver para allá y encontrarme con algún fregón. ¿Y si ya tenemos cosas? Ah, entonces claro, ahora tenemos que... No es justo que ya haya sobrevivido. ¿Y qué coño le pongo a este subnormal de mierda, tío? Buah, tenemos que probar una a uno. No, habrá que probar, habrá que poner una guay, ¿no? Pero no sé cuál. Madre de Dios, tío. Espérate, igual puede, me dan pistas o algo. Joder. Es incontrolable poner. No, ah, que no sabías dónde. A ver, lo he dicho, hombre. Yo vine de un pueblo devastado por ghouls, se convierte en mercenario y se redime haciéndose clérigo. Un pueblo devastado por ghouls, entonces te vas a reír en la campaña. Mira, que te den por el culo, niña. Dios. Ya miraré luego qué canción es. Paso de estarme aquí 8 horas buscando a ver qué canción en particular es, tío. No, 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 es que me niego. Pon la 30 y la 16. Gracias, Vic. No las tengo. La 30 no la tengo, seguro. Y la 16 seguro que tampoco. Justo las dos me faltan. Falta también la 26, no sé dónde estará. La 7 tampoco la tengo. La 12 y la 13. Faltan un montón de canciones. ¡Uf! Vámonos de aquí. Vale, ¿qué más iba a decir? No sé qué más iba a decir. No, no lo sé. ¿Este chocobo está perdido? ¿Se considera perdido? ¿O robado? ¿Mm? ¿Señor? Ah, vale. Ay, espera, no estaba diciendo dónde estaba. Igual debería haber prestado atención. Pues no he prestado atención a dónde estaba el chocobo. No, tío, por favor. Seguro que aquí hay alguno, ¿no? Dice en el parque de los cojones. Y aquí tenemos, consigo más información. Y aquí tenemos otra secundaria, iba a decir diaria. Es un clásico, Knuckles. Lo que necesite no lo tendré nunca, jamás en la vida. Tenemos que hacer también una pila de cosas. Es que tenemos que hacer una barbaridad de cosas, ¿eh? No me va a dar en un directo. Tenemos que hacer los combates para desbloquear los límites de Tifa y de Barret. Combates para desbloquear límites... ¡Uy! Aquí hay una canción. Tarde. Y tenemos que hacer también el combate contra el Chocobo Gordo y contra Shiva. O sea que... vamos a estar aquí hasta el sábado, ya verás tú. ¿Me falta? Una materia engastada con Cloud. ¿Qué coño llevaba, tío? ¡Ay, eólica! Vamos a ponerle eólica y a muerte en la espada. Esto mola porque realmente ves que las materias están engastadas, tío. Tiene ahí la rayita uniéndolas. Eso está guay. Sí. Venga, sí. I'll take it. Sweet! You're a real Walmart hero, man. Venga, de super puta madre, va para adentro. Tenemos que hacer esto rápido.
eso? ¿Un cerberito? Eso es nuevo, ¿eh? The hell you doing here? Where's the girl, Kyrie? That thieving little pipsqueak. Guessing he's the guy she's running from. Kyrie's not coming. Hey, lo que no miro es cómo se le ve al arma de Barrett. Se le he puesto y me he quedado como Dios. I can roll with it. After all, you and me, we got unfinished business. Vamos a liberar ahora la habilidad de Aerith, actualmente. Perdón, de Tifa. Es como Cerbero, pero mal. Vamos a ver, creo que tenía con Tifa el análisis. Sí. Can infernal. Hola, hola, hola. Mete bien, ¿eh? Vulnerable al hielo, resistencia media contra algo que no sé lo que es. ¿Se podía ver la leyenda de iconos? Sí. Daño proporcional. No sé qué significa eso. Subespecie bicéfala mutada en experimento genético. Sus patas y la punta de su cola se prenden en llamas cuando se altera su ánimo. Su agresividad y voracidad son tales que cuando devora una presa no dejan en los huesos. Vale. Ahí. Vale. O sea que tenemos que usar hielo contra el bicho, ¿no? Hielo y objetos curativos. Fascinante. Vale, Barret, bufa, por favor, porque nos está fundiendo, ¿eh? Vamos a meter barrera mágica. Y Cloud, que cure un poquito, porque estamos saturados, ¿eh? Segundo, vamos a darle aquí con Turbo. Ay, pero no se subía así. ¿No era continuando el ataque después? Vale, es siguiendo con golpe desorientador. Usándolo, no lo sé. Tienes que hablar con NPCs para la 16 y la 30. ¿Ah, sí? Vale, pues bueno, a ver, iremos buscando, supongo. ¿Qué está haciendo ahora el hijo de puta este? ¿Verdad oscura? Ah, bueno, claro, espera, quiero probar a ver. Esto que decía de los objetos. Anda, sí que se le ha apagado la llamita, sí. Qué gracia. Ay, bueno, tengo. ¡Hostia! ¿Qué era Barret Melee al tener la garra esta de mierda? Un puto inútil. Hijo de puta. Lo que no tengo claro es cuál era la habilidad de esto, tío. Tendría muy bien saberlo para recargar, pero bueno. Creo que voy a palmar en cuanto termine de hacer este ataque. A ver si me da tiempo de echar una barrerita o algo. Sé que tengo la invocación, pero no quiero usarla. No creo que me dé. Uy, vamos a lanzarle bio. No sé si va a valer para mucho, pero bueno, yo se lo quiero tirar igual. Voy a haber usado el límite de Tifa también. Vamos a usar el límite de Tifa. ¿O no?
cuenta, si el juego requiere un emulador, lo probarás igual. Si no es un emulador difícil de encontrar o que dé problemas, sí. ¿Tiene sentido cómo va a disparar con una garra? Por un agujero puesto puntualmente en la garra. Una vez está cerca de la Honey Bee y el otro está en el hotel del mercado de Muro. Eso es la tienda del Coliseo. Vale. La tienda del Coliseo, eso es nuevo para mí. Ahora mirar a ver qué es. Claro, tenemos que hacer un montón de peleas ahora. Hostia, es verdad lo de los pasos, tío. Vamos a correr en círculos ahí a muerte, ¿no? Así hacemos pasos. ¿Tengo que salir o algo? Sí. Soy gilipollas. Me voy a pegar ahí 2 horas corriendo, ¿eh? Si no veía la puerta. ¿No? Ya iremos. Iremos. Don't worry, Vizardi. ¿Aquí había un banquito o era en otra sala? Era en otra sala. Vale, con Tifa ya hemos dominado además el arma, entonces vamos a meterle ahora ataque físico. A ver, un momento, equipamiento y materias, Tifa, y le metemos, en vez de los guanteletes emplumados, tendría que dominar las garras de Mitrilo, tío. Alcanzar a un enemigo con esta habilidad, venga, que va a ser fácil. ¿Y a este hombre le tenemos que dominar algo? No, a Barre le tenemos que dominar el arma de asalto. Que no lo vamos a hacer ahora. Y cargar al máximo estabilidad aumenta la pericia con arma. Vale. Se abalanza sobre el, contra el enemigo y lo lanza por los aires con un, de un potente golpe que recarga su energía. No estoy seguro de qué significa eso, pero bueno. Vale. Creo que con Aeri, con Tifa ahora hemos perdido la habilidad de... análisis. Vale. Esta me queda poco para levearla. Y creo que me vale la pena más llevar análisis. Como con el logro del caballo de Darksiders, totalmente. Totalmente. Decía que estaba antes de la entrada de la casa de Don Corneo. Que no de la Honey Bee. Bueno, ahora miraremos. Pero seguro que hay gente que para los pasos puso celo en el mando. Hombre, no creo, tío. Son 5.000 pasos, ¿eh? No 100.000. No, creo... ¿Cuánto era el puto logro de mierda de Darksiders? Creo que eran... 100 kilómetros, ¿eh? Es que era una barbaridad. 100 putos kilómetros a caballo. Bien haber puesto 10, tío. Quiero una cantidad normal porque creo que acabas el juego habiendo hecho 30 y ya está, ¿no? Pero tenían que poner 100. Es que es... Uf, era brutal, para que nos vamos a engañar. Pulsera de mago, vale, las buenas, las únicas que hay tal. Esto no vale la pena y aquí lo mismo de siempre. Pues vamos a ver si puedo hacer algún combate o algo. Para pillar límites para Barret Tifa. Una burrada y encima se buguea muy fácilmente. A mí se me bugueó, ya os lo comenté. Yo ese logro, la segunda vez que lo hice... O que lo quise hacer. Quise hacerlo. Y básicamente me encontré con que no había manera de hacerlo. Manada salvaje. Hostia, ¿serán voladores? Es que si son voladores va a ser una putada, ¿eh? Ya verás tú cómo son voladores. Por eso que se me bugueó y no hubo manera de completarlo. O sea, dejé el mando parado, me fui a hacer otra cosa. Y cuando volví había hecho ya como 150 kilómetros y... Nanay de la China, ¿eh? El logro no había saltado. ¡Hostia, qué lento que es el hijo puta! Y podría haberle puesto ahora... Vale, igual. Para el ulti. Refería a la tienda, que es el tercer disco. No te entiendo. Las cosas de paso haciendo secundaria y se hacen siempre de toda la vida. Hay que hacer mucho mal. Sí, pero la movida del caballo este es que no... O sea, si tuvieras pasándote el juego al 100%, digo que no podías hacerlo porque hacías mucho menos distancia. Esa es la movida. Megamon es muerto, o sea, no sé si me explico. ¿Me he metido veneno? Hostia, llevo para curarme con Barret, ¿no? O sea, no le he metido nada porque digo, llevo suficientes vainas locas con este hombre, suficientes materias.
cago en la puta. Tendría que haberle puesto una revista. Hostia, ¿te imaginas invocar contra un gusano? Me tiró a Revitalia, ¿no? ¿Quién le tiró a Revitalia? No me está curando Revitalia. Me he tirado a Revitalia, pero no me está curando nada. ¡Joder! No sé, el problema es que no estoy a distancia. Si no, no me daría problemas. Pero al no poder atacar a distancia, porque llevo la garrita de los cojones, no, no funciona. Era cuando salgan voladores. Exacto, es que no había manera de hacerlo con secundarias como esto. La campaña, no os preocupéis que no vais a tener que hacer cosas de caminar sin más. No entiendo lo de cargar la habilidad al máximo. ¿Será que depende de la distancia que recorra? O algo así. Un potente golpe que recarga su energía. Creo que se refiere a la recarga de este cacharro. Entonces claro, tengo que usar y esto, hacer una recarguita si quiere. ¡No! ¡Demasiado! Creo que van por aquí los tiros, pero no estoy seguro. Son tres discos, los primeros dos son de NPC, uno en la Junivi y otro en el hotel, y el último disco está a la venta en la tienda del Coliseo. Sí, es donde estamos ahora, en el Coliseo. Esperar un momento. Ah, ya he vencido a la Toximantis. Claro, es que estos desafíos de nivel bajo, tío. Con su puta vida. ¡No! ¡Agallas no! Es que sois un normal. Aumentado la pericia con el arma. Hay que hacer esto para el puto niño de mierda. Es que esto me ha consumido todo el directo. Son las 9 ya, tío. Oh shit. Vuela. ¿Y quién no tiene tiene su ametralladora? Y va riendo salta, tío. Qué liada. Ay, que va riendo salta. Y este tío es vulnerable a aero. Si es que es todo mal, tío. Bueno, tenemos... ¡Ay! ¿Podemos lanzarle disparo ígneo con el cacharro este? Bueno, es algo parecido a disparo ígneo, pero... algo es algo, ¿no? Es que encima este bicho era vulnerable a aero. Esto va a ser divertido. Barret sola es un asco y más aún si le has puesto la pinza como yo. Sí, 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 tenemos que hacer un montón de cosas. Si lo tengo en mente, no te preocupes. Vamos a ver si con magia la hacemos más, tío. ¿Tengo alguna al máximo? No, por supuesto. Claro, más que con el disparo de Ignar. El público debe de estar modo intenso que flipas, ¿eh? ¡Y! ¡Casi! Casi le doy.
Así con las magias le bajo ni tan mal. ¡Ese ahí, puto Barret! Esther no es una mierda para Barret, ¿eh? Confirmamos. Nivel de materia. Área ha subido de nivel. Pues qué bien. Límite catástrofe. Vale. Suena bien, pero va a ser bastante patético. Lo que estaba muy guapo era la invocación catástrofe en puto Golden Sun. ¡Qué guapa, tío! Invocación más guapa que veréis nunca. Vale, esto era en... ¿justo este combate? Sí. Catástrofe, dispara un enorme láser. Okay. Choose an opponent to fight. Pues Tifa versus Manada Salvaje. ¡Ah, es que son la misma todo el rato! ¡Wow! Espera. Antes. Tifa, ¿qué tenemos que hacer? Anytime you wanna fight. Prefiero para desbloquear cosas. Quitándonos. Garras de Mitrilo, alcanzar a un enemigo con estabilidad. Lo vamos a hacer ahora. O sea, es peor de daño y tal, pero son enemigos de nivel muy bajo, tío. Yo creo que les vamos a one-shotear prácticamente. Ahí va. No, fácil, no, normal. Está todo corregido de los que me dijiste de mis personajes. Vale, Beli, de puta madre. Estaría guay que te decidieras por uno. O sea, yo no voy a cambiar la campaña en base de eso, pero... por tenerlo claro desde el principio y que te mires más a ese personaje y yo mirarme más a ese. Prefiero no mirarme dos personajes si puedo evitarlo. Pues elige, estaría guay que eligieras paladino o hechicero cuanto antes. Y no sé si alguno de los otros guerreros quiere cambiar de personaje. A lo mejor estaría bien que uno de los guerreros se hiciera paladín y tú te pudieras jugar el hechicero. Creo. Pero sí, a negociarlo entre vosotros. ¡Ey, no! Bala de chi. Tengo un problema en cambiarlo, pero que me quede claro que no hay problema, que no pasemos los guerreros a los paladines. No, por eso le digo a Belik, que lo suyo sería que él cambiara hechicero, o sea, hablarlo vosotros. No, pues evidentemente no quiero que ahora os encontréis con dos paladines porque estaremos en las mismas. Pero por eso lo digo, si él cambia, si él juega con el hechicero, estaría guay que uno de los otros jugara a lo mejor con el paladín, por ejemplo. Hostia, la bala de hechizo, un huevo, la... la vulnerabilidad, ¿eh? No sé ni qué coño. Análisis, me he equivocado. ¡Ahí va! Me dice el colega, te puedes cambiar tú a mago. Y yo... ¿pero te lo ha dicho ahora? Oye, tu colega podía hablar más, Knuckles, tío. No me dice nada. Creo que se lo me ha escrito una vez. Estaría guay que hablara un poquito más. Se me indicara con el grupo y por ahí, no sé. No dice nada, ¿eh? Nada. De hecho, le pasé las correcciones. No sé si las ha hecho, si tal... bueno, me parece muy bien que no use Discord casi, pero estamos intentando comunicarnos, tío. Que comunique, se comunique con todos. Yo, si se va a comunicar a través de ti, me voy a cagar en Dios. Te lo digo así. No me mola nada la idea. No, pero no le cuesta nada escribir en Discord cuando me estoy refiriendo a él. ¿No? Ya, me respondió. Pues mira, no lo he visto. Sí, y después de eso respondió algo más. Esa es la movida, ya no dijo nada. Si hacen Strath, dos paladines serían OP. Cállate, Godoy. Estás hablando mucho. Que puede ser que sea Strath, ¿vale? Pero no, como se hagan dos paladines por eso ahora, cambiaré de aventura. Aún estoy a tiempo. ¡Ay! No llevo... no sabía llevar aero con esta. La llevo con... bueno, pues Bio, venenito para tu cuerpo y alegría Macarena, yo que sé.
¡Hola! Pedazo de... ¡Hostia! ¿No que la he metido ahí? ¿Eso ha sido mío? Pero no le cuesta nada después de las correcciones decir un ok, ¿no? Pregunto. No, que da igual, no me voy a meter ahora con eso. Espera un momentito, amigo, ¿va a seguir siendo bardo? Sí, su amigo va a ser bardo. Golpe de delfín, vale. Ay. Si un poco hablamos en tío, no se molesta en leer lo que hemos dicho. Pues eso no me mola. ¿O hablas en tu grupo de WhatsApp? O sea, lo mínimo que espero es lo que se dice por el grupo de juego, leerlo todo. O si no todo, casi todo. Entiendo que no se lea las correcciones que le pasó a Vic, pero no sé. Confío en que sí que lee. ¿Sí que lee? Vale, en vuestro grupo de Discord. Vale. Mejor vamos a ponerle los... Antes... Las medidas metálicas son las que más da juego. Es que tiene una barbaridad de daño, ¿vale? ¿Eh? Vale, esto por aquí. Entonces ahora le metemos aquí una purificadora, evidentemente, para levearla. Y no sé si puedo meter alguna otra. Eléctrica, tengo una ya por ahí. Creo que le verme esta etérea, pero va a ser complicado. Los seis colegas ahí y ya. Vale, entonces lo entiendo. Yo también paso de los grupos de mis colegas. Pero los de rol y tal, los que participo activamente, por lo menos me los leo, aunque no conteste. ¿Eh? Ah, desafío para un grupo de dos personajes. Vale, el desafío que deben afrontar con dos personas son luchadores frecuentes del ring. Barret y Tifa, ¿no? O sea, no, perdón, Cloud y Tifa. Pasa que Tifa no la tengo con muchos hechizos mágicos, pero no creo que me haga falta. Solo una pregunta, ¿después como hechicero seré capaz de volar la mitad de la vida a los enemigos de un solo hechizo o no? Dependerá del enemigo, Bellic. ¿Qué pregunta es esa, tío? Pasa que yo, lo dije en su momento, creo que es mejor hacerse mago que hechicero. La movida, la diferencia principal, para que me entiendas, es que los magos pueden aprender los hechizos con más libertad. Es decir, te dan hechizos cuando subes de nivel y si tú te encuentras un pergamino te lo puedes estudiar, digamos. O puedes aprender hechizos de ciertas maneras. Pero tienes que elegir hechizos cada día. Entonces no puedes llevar absolutamente todos. Puedes conocer 100 hechizos, pero puedes llevar 10 cada día. El hechicero puede llevar todos los que conozca, pero no puede aprender más que los que aprende cuando sube de nivel. Tú llegas a nivel 1 y eliges unos hechizos. Llegas a nivel 2 y eliges unos hechizos. Y si te encuentras un pergamino, no puedes aprender el hechizo. Entonces, tienes que aprender exactamente los que tú crees que vas a necesitar. Está mucho más limitado en ese aspecto. Creo que el mago es más versátil. ¿Qué es Strath? Ya lo verás. Para ti, Strath ahora mismo no es nada. Adiós, Kram. ¿Empiezas a hacer esos effects de Chará? ¿Un enemigo antimago? ¡No! No, hay maneras más fáciles de cargarse un mago. O un hechicero, lo que sea. Campo antimagia es lo más barato y evidente. ¡Hostia, me va a aturdir, me va a aturdir! Me metí una hostia desde la espalda, el hijo de puta. Bueno. Hijo de puta. Sostión pa' los dos, coño.
Pero de todos modos los hechiceros meten buenas hostias y vas a poder aprender bola de fuego, que es la clave de cualquier mago, hechicero, lo que sea. La puta bola de fuego, colega. ¿Cómo mete eso cuando se aprende? Además la bola de fuego para el nivel en el que se aprende está muy OP. Cuando la aprendes a nivel 5, que creo que es cuando se puede aprender siendo hechicero mago, es que es una barbaridad de daño. Luego no está tan rotísima, pero en el mismo nivel es increíble, tío, lo que mete la puta bola de fuego. Debe ser que con Bio reciben más daño de fatiga o algo así. La cosa del clérigo es que lo sabe todos. Exacto. El clérigo es como un híbrido entre el hechicero y el mago, pero claro, rollo clérigo. Y evidentemente el clérigo no tiene acceso a hechizos de mago. La movida es que, claro, si le dices a un clérigo que encima tiene que aprender las curas que quiere utilizar, pues no tiene puto sentido, pero tampoco tiene hechizos tan tochos, no sé si me explico. O sea, puedes curar una barbaridad y todo lo que tú quieras, pero hijo de puta. Pero tienes que tener también en cuenta la versatilidad a la hora de curar y demás. O sea, tienes que tener más cuidado. No puedes simplemente usar todo curas o usar todo hechizos ofensivos con el sacerdote. De hecho, no sé. Tengo que mirarme los hechizos ofensivos del sacerdote porque me cago en Dios. No sé cuántos tiene, no sé cuáles tiene más bien ahora mismo. Dios, qué asco de bichos. ¡Muérete ya, joder! Que no quiero invocar contra unos putos matones, tío. Me parece ridículo. Puedes silenciar vuestro canal Freaky Magovia, dar mensajes y no veas cómo cascáis. Es que hay que hablar mucho en Dragones y Mazmorras, Chiqui. Si jugaras lo entenderías. También había un hechizo que lanza rocas, que es bola de fuego, pero de menor nivel. No exactamente. Hay un hechizo que te permite lanzar proyectiles, o sea, el rollo tocar una piedra y lanzarla hacia adelante, pero no funciona como... No funciona como bola de fuego, ¿eh? Bola de fuego es una explosión. La roca esta es un proyectil. Hola, Little Artist. Supone que convenía tener hechizos defensivos con el clérigo más que curas, tipo. Mejor hay que curar. Sí, a ver, depende de cómo quieras jugar, pero necesitas curas, igualmente. Premio secreto por uno. Vale. Cloud versus matones de Sinra. Hablaremos. Vamos a ver qué es lo que nos han dado. Tengo que aprender cosas con Cloud. ¿Por qué llevo esto con Cloud? Rellena al máximo la barra BTC al usar clarividencia. ¡Hola! Eso está guapo. Qué lástima que no uso clarividencia. ¿Por qué llevo esto con barre? Sí, sé por qué lo llevo. Por aquel capítulo de relleno, pero prefiero no acordarme de ese capítulo, ¿vale? Bueno, potencia los hechizos, en realidad. Pero, no, potencia los hechizos curativos. Es un matiz importante. Entonces, como barret lo llevo, rollo de PS, en realidad no está tan guay. Va a estar bien esto, porque vamos a usar muchos PMs con él. O aumentar el espíritu. ¿El espíritu qué hace? Aumenta la defensa mágica y... No sé qué es el espíritu, tío. Será la recuperación de PMs. Tiene toda la pinta. Entonces le vamos a poner la... Colgante estelar, ¿no? El de... Este, ya está.
No, ah, pero lo llevo con Aeris. Bueno, claro, lo llevo con Aeris. Tiene un campo que le está desventaja a los que están ahí. No sé qué hechizo es, Godoy, no doy ahora. No me sé todos los hechizos, me sé los más clásicos. Tengo un mago pendiente de jugar. De hecho, me estaba comentando hoy el máster de la otra partida. No ha dicho nada todavía. Estaba preparando un one shot para jugar cuando tengamos rato. Seguramente lo jugaré con el mago. Si nos dejan cambiar de personaje habitual, yo lo jugaré con el mago y me aprenderé más hechizos, evidentemente. Pero ahora mismo no me sé todos los hechizos del puto juego. No he mejorado la espada, me acabo de dar cuenta. Ahora mismo ya tengo que me sé los clásicos. Bola de fuego, que es el clásico de la muerte. Joder, qué flojos, ¿no? ¿Habéis empezado a jugar Dragons and Mazmorras? No, pero tienen a los personajes ya hechos y realmente solo falta que yo termine de preparar la aventura. La movida es que es un pedazo de ladrillo. Es una aventura muy larga. O más que larga, densa de cojones. Son como... no sé, el libro eran 250 páginas. Pero tiene muchos apéndices. Creo que tendré que leerme 100 páginas tranquilamente. Entonces no me lo quiero leer en profundidad. De buenas a primeras, porque entonces no acabo en 2 semanas. Pero sí que me conviene leérmelo antes. Pues a ver si de aquí a la semana que viene me da tiempo de leérmelo. Y podemos empezar, yo creo que el viernes que viene. Pero los personajes ya los tienen. O mayormente los tienen, vaya. Estamos ahí pendientes a lo mejor de que... creo que... ¿Se ha ido Kram? No sé quién decir. ¿Quién se ofreció a cambiar el personaje? ¿Vic o Kram? Creo que era Vic, ¿no? A ver, si aventuras las haces tú desde cero... O ya hay algo más que digamos... ahí de las dos cosas. Ahora vamos a jugar una predefinida porque no tengo tiempo de preparar una campaña entera. Bueno, sí que tengo tiempo, pero no tengo ganas. Y preparar una campaña entera bien es más curro del que parece. Pero vamos a jugar ahora una campaña de libro. Una bastante guay. Más que lo jugamos desde hace mucho tiempo, así que... tan ricamente. Para el futuro, cuando tenga más experiencia de máster, sí que seguramente me atreveré a hacer una campaña yo desde cero. Pero ahora mismo, teniendo en cuenta todas las implicaciones de una campaña, o sea, ya he probado hacer una campaña desde cero y cuesta muchísimo. No es simplemente elegir una ciudad y empezar a soltar ahí cosas. No, tienes que intentar que todo tenga una coherencia, que el enemigo tenga sentido... Que no sea simplemente un dungeon crawler, no sé, hay muchas movidas. Entonces, por ahora, simplemente aventura de libro. Que puede parecer que eso es más fácil porque sí, pero tampoco te creas que llevo un montón de curro, porque tienes que saber todo lo que tiene ese puto libro. Ahora mismo, con mis compañeros los domingos, estoy jugando una aventura de libro, que básicamente el máster se compró... El máster, no sé, debe de venir de una familia bien el cabrón, ¿eh? Porque tiene pasta, ¿eh? Se compra todo. Ahora se quería comprar libros de Dragones y Mazmorras y por ello, como, madre mía, si tiene pasta el hijo puta. Y se compró directamente, sin tener todavía realmente grupo. O sea, sabía que quería jugar con ellos y tal, pero todavía no tenía el grupo, y se pilló el set de inicio. Que le viene con dados, mapitas, no sé qué tal, igual, le viene con una aventura que es... The Dragon of the Ice Spire Peak, creo que se llama, no sé. Una de Phandalin en la que hay que completar misiones y cazar un dragón, esencialmente. Y la movida es que... ¿Qué iba a decir? Así que ahora estamos jugando esa de libro y después vamos a jugar una de otro jugador, jugadora, que tiene pensado una aventura y seguiremos con esa, supongo. A ver qué tal se le da. Es complicado desde cero. No es infinitamente complicado, pero como requiere tantas horas, pues ya puedes tener tiempo para echarlo. Ya no es solo como hobby, o sea, tienes que sentarte y escribir como un hijo de puta. Y que las cosas tengan sentido a veces cuesta más de lo que parece. Vamos a echarnos Revitalia, yo creo que me irá bien. Me acaba de cancelar el puto ataque. No, no tengo a Shiva. Quiero acabar las cosas del Coliseo y luego nos pondremos a hacer seguramente las invocaciones. No sé por qué no me he puesto Electro, tío. Si además nos ponía que eran esbirros de Shinra, tío. Iban a tener robots segurísimo.
mago tiene 6 hechizos. ¿Y qué pasa con que tenga 6 hechizos? ¿Cuántos tiene el hechicero? Let's go. Arte de la espada volumen 2, vale, más pea. Dicen que había una serie de TV que se llamaba Dragones y Mazmorras. ¿Me quieres sonar algo que sí? Tiene 2 y tiene más trucos. Pero es lo que te comento, que es que el mago puede aprender hechizos en cualquier momento. ¡Uy, po, que usted le acabo de meter el reloj! El mago, tú puedes ir a una tienda de magia, que no sé ahora mismo si en la aventura hay tiendas de magia. Si no, me la invento. O sea, puede haberla. Y tú puedes comprar pergaminos de hechizos. Y tú dedicas un tiempo a estudiártelo y ¡pum! Ya tienes otro hechizo. El hechicero, hasta que no subas de nivel, no vas a conseguir hechizos nuevos. No sé si tiene menos hechizos que el hechicero o no, pero a la larga tienes muchos, pero que muchos más. ¿Ya nos has podido unir al Discord, Skerch? Hostia, ya era hora, me cago en la leche puta. Acabas de llegar, Skerch. Llevamos bastante rato hablando de dragones y mazmorras. Faltas tú por hacerte el personaje. De hecho, estuve escribiendo falta. O sea, estáis todos... todos tenéis a los personajes menos Skerch, que no sé cómo se llama en el Discord. No estabas en el Discord. Y ahora todo tiene sentido. Le vamos a quitar a Barret el puto gancho de mierda, ¿eh? Ni de coña me hago los matones de Shinra y todo eso con el gancho de los cojones. Nos podemos morir de asco, colega. Espera, primero vamos a meterle a Cloth. O sea, vamos a mejorarle el arma. En esas aventuras de rol y furros, sí, había una clase de gatos. ¡Oh! Nuevo núcleo. Bueno, qué pereza, ¿no? En realidad me faltaban cosas. Ranura de materia. La la. Carísimo de cojones, eso sí, ¿eh? Ranura de materia y ataque físico. No, no he cogido la ranura de materia. Vete viendo qué mago quieres ser. Pero algo que no sea melee, por favor. Pero estaría guay que fueras diciendo lo que la idea que llevas, Skerch, porque todos han elegido ya. Y tenéis 2 guerreros, un paladín, un clérigo y un bardo. Entonces la movida era que igual Velix hacía el hechicero. ¿No será melee? Vale. Pero igual entonces explorador. Y os falta igualmente... Bueno, no, igualmente tendrías que ser caster. Vi que estaba... Sí, está ahí. Lo que pasa es que me dicen que había una serie de... Vale. Bueno, hablarlo vosotros. No voy a estar yo encima todo el rato, me volveré loco. ¿Qué iba a hacer? Vale, vamos a meter el cañón obús. Joder, me habría molado dominar la habilidad esta, pero bueno, y tengo que dominar el cañón de asalto también. ¡Qué pereza! Vale, entonces aquí le podemos coger alguna cosita más. Ataque mágico más 10. En realidad sí lo va a coger, ataque mágico más 10. Cuando tengáis hablado que vais a coger cada uno, me lo decís. Si no, tengo que estar todo el rato encima preguntando. Claro, la movida ahora sería cambiarle el convertidor de brujo. Pinza de acero no, hemos dicho que vamos a poner el cañón obús. Y le ponemos el... este, ¿no? Donante campeón. ¿Se puede hacer un dios si quiero o no? Evidentemente no. Tienes que hacerte algo que esté en el manual del jugador. Se podría hacer una campaña roleando dioses, pero evidentemente no vamos a hacer eso. A ver, a lo largo de los libros hay un montón de razas, pero es tan denso que no puedes simplemente coger y decir en tu primera puta aventura vamos a incluir los 45.000 libros de dragones y mazmorras. Tenéis el manual del jugador y poco a poco se va añadiendo libros, porque alguien dice, oye, que hay una cosa en este que me mola. Entonces, claro, te lo descargas o te lo compras y vas mirando. Entonces, no puedes jugar un dios. Lo más parecido que puedes jugar es un tiefling, me parece. Es un bicho maldito por los diablos. ¡Qué pereza! Bueno, no mete, pero claro. A ver, lo bueno es que con Barret íbamos electro. Entonces, lo malo no será tan durísimo de la muerte. Velix tiene 3 metidos. Habrá que sacar luego a los que no juegues, ¿eh?
Como te hiciste mago, los atributos extra te ponen muchitas según cosas. ¿Qué raza tenías, Belic? ¿Semielfo? Algo así. Alto elfo y que te dan más inteligencia, ¿no? Un punto o dos de inteligencia y destreza. Se les mete un mandoblazo antes de abrirlos y ya. ¿De qué hablas? ¿De los magos o de qué? ¿Haceros un pícaro? Si no será una risa los cofres hacerse el mago pintor. Si no hay pícaro, yo no soy muy de poner trampas. O sea, me parece un abuso poner trampas cuando no las pueden detectar. Puede haber alguna, evidentemente, porque tampoco va a ser todo jolgorio y alegría y tiene sentido que haya alguna puerta o algún cofre con una trampita. Pero no me parece justo para el grupo que nadie coja pícaro y meterles ahí un cofre trampa o una plaquilla trampa. A veces tiene sentido, pero no siempre. No sé qué hacía, vayas. Imagino que sube el daño, ¿no? Reduce el daño recibido y las probabilidades. Joder, qué puta mierda de daño. No sé a qué era vulnerable este bicho. Más dos de destreza y más una de inteligencia. Vale, vale. Más una de inteligencia tira bien. Las destrezas matan todo. ¿Qué clases quedan libres? Pues creo que te queda el brujo, el hechicero, el pícaro, el explorador. A ver, que a mí no me importa que dupliquéis clases, ¿eh? Lo que pasa es que dos guerreros era un poco ridículo. A ver, igual que dos magos sería un poco ridículo. Todo, duplicar en general es ridículo, pero si tú quieres jugar guerrero, si los seis queréis jugar guerrero, yo no os voy a decir que no, pero vais a ir súper puteados en la campaña. Me dices que quieres ser mago o algún caster y me quedo con el paladín. Y de manera de hacerse un dios nivel 1, pero era muy munchkin. Como muy munchkin. Esto nos ha aburrido con trampas. Claro que, a ver, claro que va a trampas, pero no se lo puedo decir. Creo que la mayoría os encantaría que streameáramos la campaña, ¿eh? Lo estáis deseando, en realidad. Y de repente te cae un rayo. Y de normal le dejé la fuerza 8, destreza 13 más 2, consti 15, velocidad 14 más 1. ¿Te has puesto 15 de constitución? ¿Por qué no te pones la constitución, o sea, la inteligencia 15? ¿El modificador 16 era? O sea, 15 el modificador es más 2. ¿No? O sea, no, 14 el modificador. ¡No! ¡Ah! En 15 y en 10. En 14 y en 15 te da un más 2. Y en 16 y 17 te da un más 3. Cámbiate eso, ¿eh? Belic, no te pongas inteligencia 15. Ponte 15 más 1. Créeme, es mejor. O sea, si te da más 3 en vez de más 2, es mucho mejor. De largo, ¿eh? O sea, eso que no te quepa ninguna duda. ¿Te vas a hacer entonces mago, Skerts? Hacerme una lista de qué lleva cada uno, porfa, que ahora mismo me estoy liando un poco. Chocobito. Venga, Barret, el Seri, un poco un chocobito. Sí, no depende tanto de mí como de ellos. A ver, quiero hacer de todos modos una partida privada primero por ver si les gusta. Pero en el futuro, ya lo dije, a mí me parece buena idea streamear la partida. De hecho, me parecería bastante guay. ¿Cómo que de 60 de daño, tío? Pero qué puta miseria ha sido. ¡Ah! ¡Oh! Vale, menos mal. Ya me está fundiendo, ¿eh? Me voy de la magia.
equipo Will que te da como 30 de fuerza a nivel 1 por un montón de bucles de reglas. Pero en Dragones y Mazmorras quinta edición el máximo de puntos es 20 por personaje, ¿eh? No puedes llegar a 30. Sí que hay habilidades que te permiten subir, por ejemplo el bárbaro a nivel 20 tiene una que le da literalmente 24 de constitución y 24 de fuerza, pero 30 naturalmente o con objetos creo que no se puede. O sea, creo que sí que hay objetos también. Claro, había por ejemplo un cinturón que te ponía la fuerza en 20 y tantos, pero es con objetos, el personaje naturalmente solo puede tener 20. Me hago destrozando a todo lo que se me ponga por delante, ¿eh? Vale. Enano de la montaña, guerrero. Humano clérigo, humano paladín, dracónido guerrero, humano bardo y X mago. Vale. Me gustaría veros y oíros, que solo he visto a los de la serie de Big Bang Theory. Lo malo de los magos es que nivel 1, si molestas un gato, te guansotea. Sí, ¿eh? Skirts, vas a tener poquísima vida. Knuckles clérigo... Helic Paladín, Skirts Mago, Big Guerrero, Kram Guerrero, Sonic Calibur Bardo. Dos guerreros al final entonces. Vale, guay. Me parece más loable, ¿eh? Teniendo un maguito por ahí. Claro, es que a ver, nos faltaba Skirts todavía por saber la clase. Pues lo suyo, Skirts, es que te eches un ojo largo al canal de Dungeons. Mírate los pins que hay, porque ahí puse la página para hacerse las fichas de personajes. Y aparte de leerte el capítulo 1, creo que era la página 13, cómo hacerse un personaje, que explica bastante bien cómo hacerse a los personajes, hazte al personaje en Dungeon 20 y lo metes en la partida. Vamos a meterle Electratifa, si no esto vamos a tardar mañana. ¿Habrá algún tipo de tutorial? Es que sí, sí va a ser la primera de la mayoría de vosotros, pero vais a empezar a nivel 1, o sea... En un principio quería poneros empezando con una mini campaña, misión de tutorial, pero en realidad, tío, yo creo que es mejor ir directos a la campaña desde nivel 1 y ya está. Vamos a casi subir ya a Royal Máximo. Quería mirar así el tipo de tifa. Resucitadora, curación, eléctrica, vale. Metálicas... Sí, vale, bueno, vamos a ir. Por eso vais a empezar a nivel 1 y yo no voy a ir a muerte con vosotros desde nivel 1, evidentemente. O sea, vais a aprender, vais a ir poquito a poco, vais a hacer la misión de introducción y luego ya iréis avanzando. O sea, no os preocupéis que vais a tener tiempo de aprender. Si le ponéis ganas y os vais leyendo también el manual por vuestra cuenta, vais a aprender, o sea, no te preocupes. Con todos los tanques que estamos, dudo que le lleguen a tocar. Recuerda, Velik, que depende de mí, ¿eh? O sea, olvidas el principal factor, que es que el enemigo no es una inteligencia artificial. Es una inteligencia, o no, bastante real. O sea, yo evidentemente no voy a hacer que unos orcos desorganizados se lancen a por el mago, pero si os metéis con un Lich y tiene a sus ejércitos controlados telepáticamente de alguna manera, el Lich puede haber visto a lo largo de la aventura y decir, hostia puta, el mago está siendo un por culo. Grupo 47 de Ghouls, en cuanto veáis al mago, lanzaros a por él. ¿Me explico, no? O sea, no voy a hacerle bullying a uno de vosotros en particular, pero los enemigos van a intentar tener cierta lógica. Ahí va, no llevo hielo, no lo había pensado. ¡Oh! ¡Hostias! Me han reventado. Creo que es porque no llevo armadura. Le he metido a Tifa el brazalete mágico, ¿verdad? Que tiene 5 y 5. Tifa tiene el mismo pelo que la princesa Garnet. No sé quién es esa. Carla, yo con pulsera oscura que tiene menos defensa que Pac. La pulsera de mago tampoco tiene mucho más. Pero bueno, le metemos un protector heráldico, ¿qué? Pasa que luego voy a tener que rehacerme la build, tío. ¡Oh! ¡Qué pereza me va a dar! A ver, ¿qué lleva? Curación eléctrica y la vamos a meter también de hielo en vez de la tóxica. Estaría guay poder guardar configuraciones, tío. Materias del grupo. Mira, esto va de puta madre. Pero estaría guay poder... cambiar, o sea, guardar un preset de build.
Y por cierto, los desafíos no nos dan oro de recompensa, solo nos dan, o sea, solo cobran los cabrones. Todo de los cojones. Hay mucha gente, yo solo tengo dos heals a nivel 1. ¡Oh! Tampoco es como queráis. Ese no es mi problema, es el vuestro. Y la campaña la quería hacer de 4 personas solo, que conste. Es que Tifa tiene muy poquita vida, la cabrona. Igual le tenía que haber metido barrera. ¿Qué hace esta Final Fantasy 9? Ni idea. ¿Te quieren hacer un bukake? No, todavía no. Pero llegará el momento, no te preocupes. Hielo. Uy, ¿te imaginas que les peta el hielo a los dos ahí uno encima del otro, tío? No, que ha sido la hostia, ¿Qué te has perdido, Alpha? Pues nada. Misiones secundarias, tío, que es lo que toca hoy. Estamos más hablando de dragones y mazmorras que prestando atención a los combates, no te me engañes. Cambia escopeta, el soplapollas de él. Pelea bollitas o bufeas así reciben menos daño. Bueno, no te vayas a pensar, la pelea también va bien para... O sea, la curita también les va bien de vez en cuando están a punto de morir, ¿eh? No te vayas a pensar, y por ejemplo en la última partida que tuve contra una bruja de tres cabezas que metía unas guayas de escándalo, la movida es que el máster puso daño psíquico para joderme a mí. Ya os lo conté, pero lo repito por si acaso. El bárbaro, normalmente cuando se enfada, recibe la mitad de daño físico, perforante, contundente y tal. Pero si además es un bárbaro tótem de osos, por un momento, fuego. Si además es un bárbaro tótem de fuego, perdón, tótem de oso, recibe la mitad de todo tipo de daño, salvo psíquico. O psíquico no se llama. No sé cómo se llama el dragón, no sé cómo. Pero bueno, daño mental, daño psiónico. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si a mí un dragón me escupe fuego y estoy enfadado, recibo la mitad de daño, siempre. Si un dragón negro elegido al azar me escupe ácido, recibo la mitad de daño, siempre la mitad de daño, salvo psíquico. Entonces, ¿qué pasa? Que coge el cabrón de él y cuando estamos todavía a nivel 4 nos mete ya un enemigo que mete un ostión de, creo que eran 6 de 6 de daño psíquico, ahí por las buenas, pimba, claro, ¿qué pasa? Entramos en combate y tal, como entramos en combate... Dice, ataco a Cajuel. Y algo no sé qué tiene. Y dice, 26 de daño psíquico, ¿qué? Entonces me metió un ostión así de repente. Y luego me metió otro. Entonces yo me quedé como a 3 puntos de vida. La cura me vino que te cagas de bien. Además el Heller me curó como 15 puntos de salud, ¿eh? Me vino que te cagas. Eso me refiero con desagrando. Si se empiezan a morir, es obvio. Claro, por eso te digo, o sea. Normalmente es bufar antes del combate, pero te vais a pensar que también hay que estar pendiente de las curitas. Me acaba de aturdir el soplapollas del... ¡Oh, Dios! Quédate en el suelo, anda, por favor. Y tú, baja. Ah, el otro está muerto. Perfecto. La movida es saber cómo equilibro los combates para que siendo 6 no arrasen con todo. Por lo que he estado leyendo, esta campaña tiene también bastante de rol. O sea, tiene un poquito... Creo que tiene como 50-50. Tiene bastante rol y tiene también bastante combate. No es una campaña full combate como la mazmorra del mago loco. Esa la quiero hacer algún día, que es puro Dungeon Crawler. Lo que pasa es que a ver con quién me meto para hacer Dungeon Crawler puro y duro. A todo el mundo le gusta hacer Dungeon Crawler a muerte. Hostia, me queda poquísima magia, tío. Yo quería abusar de ella ahora. Claro, solo estaba recuperando la mitad en el... Los interludios. Shit. Pues vamos a utilizar habilidades, mira.
En esta campaña habrá mazmorras y dragones. Dragones no estoy seguro, mazmorras a punta pala. El chiste es terrible, en realidad te estás jugando que en la primera partida te salga un dracolich encima, te mate y se vaya y fuera de la partida, ¿sabes? Ni segunda ficha ni hostias. El bardo me dice que se nos cae, ¿eh? ¿Por qué? Gratuito. Se ha rajado. Ahí. Por las buenas. También deben elegir quién es la cara del equipo, que si mandan a alguien con poco carisma a volar se les va a cargar de risa. Bueno, pues ellos verán. Porque no va a poder jugar, me dice, son demasiadas horas despierto. Es diabético. ¿A qué hora se ha acostado? ¿Me comentaste? Grupo de 3 versus Legión de Sin Raval, le vamos a hacer la build. Vale, pues bueno, sin bardo. A ver, vale, entonces. Hacer esto ahora, vamos a ver. Entonces, Barret lo queríamos llevar como caster por la puta pinza. Cloud, demoledora, pulsera oscura. Yo creo que se la voy a quitar. Porque se me queda con poquísima defensa. Le vamos a meter. Claro, le vamos a poner el protector heráldico. Y le vamos a poner también el cinturón de campeón. Aquí a este le metemos la pinza de acero. No, el arma de asalto. Porque así la podemos levear un poquito. La pulsera de mago. Y el convertidor de brujo. Y a Eris le dejamos las nudilleras metálicas. La pulsera oscura se la vamos a quitar por el protector de pinchos. No sé, creo que vamos a dejar la pulsera oscura. A las 10 como mucho menos caro, que es muy tarde para él. Se acabaremos a las 12:01. Me debes una voz gutural, puede ser enojada. Os dije que me cuesta mucho poner matices en la voz gutural. Dime la frase y lo haré lo mejor que pueda, no te puedo prometer mucho más. Una cosa que no entendí es cuando lanzas el aliento, todos los de la habitación tienen que usar tiro de salvación. Y no sé si también se refiere a aliados. Claro, hay fuego aliado. Pero tu aliento es. No, tu aliento no es una hilera. Creía que el aliento de los draconidos era una hilera, no un área de efecto sobre ti mismo. ¿No tienes armas nuevas? No, que va, tío, mando poquísimas armas. Y la cinta. Sí, la cinta. ¿Y si lo ponemos? No, es para Edith. Vale. Entonces ahora a ver, materias del grupo. Le metemos a Barret. Claro, tenemos que mejorar primero el arma de Barret. Pereza, tío, de verdad te lo digo, ¿eh? A ver qué tiene aquí. Vale, ve un huevo de ranuras extra. Vamos a empezar por esas. Ya que va a ser el hechicero de un rato. Bueno, en realidad teniendo la mierda esta de bus, no sé si es tan bueno a distancia, pero bueno. Así le veamos más materias. Vamos a volver a ver aquí, le metemos ataque mágico, bueno, vitalidad y ataque mágico. Creo que me queda ahí algo todavía, defensa física, vale. Daño del ataque básico, duración de estados beneficiosos propios, eso está muy bien porque la tenemos con el escudito. Aquí le metemos ataque mágico, vitalidad máxima y ataque mágico más 5. Y mágico. Uy, daño por límite. Eso puede ser muy tocho, pero no voy a poder meterle todo. Prefiero meterle el daño mágico. Ay, no puedo meterle dos mágicos, coño. Creía que era. Va. Ah, no, sí. Hay uno de mágico que no estoy viendo. ¿Dónde coño está? Aquí, vale. Vale, así está bien. Ya salió de la campaña. Vale, sin problemas. Maldito seas, Karui. ¿Crees que pecado e inocencia? ¿Se importa tu pueblo? Te arrancaré la carne con mis propios dientes. Madre mía, qué frase más larga, ¿eh? Esa tendría que cobrártela al doble. Un minuto.
Termino lo de las materias y luego, si no me distraeré. ¿Qué hora llevamos? Las 10 ya. Uy, pues no estaremos mucho más, ¿eh? Yo que me voy a acabar todas las diarias hoy, todas las secundarias, ni de putísima coña, tío. A ver. Entonces, por partes. Aquí le ponemos... Gélida... Eléctrica... Eléctrica... Y de fuego. Me faltaría la ígnea, ¿no? Por poner aquí abajo. Ya sé que la llevo arriba. Ah, no. La llevaba al principio. Entonces me faltaría la eólica. Tío, no la veo. Aquí. Vale, aquí llevamos protectora y de área. No tengo más de... Es que no tengo más de área, tío. Solo me han dado una. Aquí no me darán pronto otra, espero, tío. Pues no puedo enlazar nada. Vamos a meterle... La... De sellado, por ejemplo. Esto es por levearlas, no por otra cosa. Disipadora. Y... Ah, bonito. Vale, me he venido arriba. Tengo que meterle la etérea. Y en vez de la disipadora... Bueno, en vez de la eólica... Le vamos a poner la otra, la de daño mágico extra, tomatórgica. Vale. Pues ahora a Tifa le metemos la eólica. Esto es un tostón, ¿eh? Por esto no me gustaba el tema de materias. Purificadora... Y con esto ya estaría. Y ahora a Cloud le metemos en el arma una eléctrica, porque vamos a enfrentarnos a gaitas de Shinra. Una tóxica por levearla, y no sé qué me queda por ahí. A ver, así un poco aprendizaje, hurto, carga... Vale, está guay. Manuel pone que todos en el área de exhalación de venazo, pero es hacia adelante, ¿Cómo se nota las horas de farmeo? Que ya tienes varias materias. Sí, pero tampoco muchas, las más fáciles, en realidad. Si lo piensas, subirla a la elemental esta, tío, es un ladrillo, o sea... Llevo con esta materia elemental desde el principio del juego. Y la tengo todavía en 1800 pH, o sea... Perdón, 1200 pH, 2500. La tengo... Fue la primera azul que pillamos en el reactor 5. Y la supresora ni te cuento, tío. Pff. Y está a primer nivel. Es que es la vaina, tío. Que está a puto primer nivel. Es que es una locura. Vale, ver estas materias. Primer nivel, 2500. ¿Ande coño vas? Es que es una barbaridad. Es que no te las puedes quitar para poderle verlas. Guay. Y ahora me ha subido la de área, que menos mal. Pero es bárbaro, tío. Que eres dracónido, que son pequeños en comparación a un dragón que llenaría la sala. Los dracónidos, si no me equivoco, el arma de aliento es una línea, tres casillas delante de él. O sea, es como si echaran la pota hacia adelante. No es ni cono, ni es área, ni nada. Es una pota hacia adelante. A ver qué practico esa voz. Si quiere mutearse esto. Me cuesta mucho hacer interrogaciones con la voz gutural, ¿eh? Ya le aviso que no va a salir bien. Maldito seas, Karui. ¿Crees que ha pecado inocencia les importa a tu pueblo? Te arrancaré la carne con mis propios dientes. Y eso es lo mejor que te puedo ofrecer. La silla se baja. Voy a llorar. Sí, sí, no te preocupes por no saberlo, que lo entiendo. Vale, tenemos que repartir la vitalidad una vez en cada combate. Para pillar la pericia con arma. Contra tu puta madre, venga. ¿Conforme? De puta madre. ¿Un fantasmito? Ey, lo que no vi nada es si se podían usar combates, o sea, objetos en el combate. ¿Era... ira desbocada? No, efecto avalancha.
Claro, como dice ese efecto avalancha, habrá que utilizarlo junto con... con agallas. ¿Estos eran vulnerables a hielo, me quieres sonar? Pues no, no era hielo. ¿Qué era? Tifa. Dímelo, porfa. Fuego. Si streames la partida, dejarás comprar voces porque si hacemos que el jefe final haga la voz... pero es que eso lo haré yo naturalmente en la partida, evidentemente. No voy a... cobrar por hacer voces. Pero que todavía no sé si la streamearé, o sea, no depende de mí. Pensad que esto ya depende de todos los jugadores. Si un jugador no quiere que se streamee, no se streamea. Porque ellos van a estar hablando en la partida, igual no quieren que se escuche su voz. ¿Qué acaba de hacer? No entiendo qué ha hecho. ¡Mierda! Me he equivocado. He usado la cura porque no era. Tengo que darle con magia, tío. No hay otra manera. ¡Pero es inmune! Si es un una demonio, le quedaría. Pero exactamente, mujeres mamadísimas. Please, ponme bien. En streamear. Ya salieron vídeos. Ah, vale, que por ti bien. Pero con voz sexy y encantada. También os digo que yo no soy bueno poniendo voces, os lo he dicho alguna vez. De hecho, me cuesta mucho rolear. En buena parte, esta partida la hago también para soltarme un poco a la hora de rolear. Me cuesta muchísimo meterme en la piel de mi bárbaro y ni hablemos ya de muchos personajes, a ver si así al menos lo consigo. Vale, a este había que meterle eólica. Sucesión de Kram, creo que todos los demás estamos aquí, así que nos puedes preguntar... ¿Qué os parece? Sí o sí, ¿no? Aún así, las primeras partidas no serán en directo, ¿eh? He hecho cosas para clase donde me tenía que grabar y soltarte un poco. Porque tienes más confianza con los autores. Me tengo que hacer un poco el ridículo. No lo sé. Supongo que es porque me habéis visto más veces hacer el ridículo. Yo odio hacer el ridículo, ¿eh? Es una cosa que odio profundamente. ¡Hala! ¡Pues hostia, muerto! Iba a decir, este combate nos va bien para recuperar magia. Tenemos toda magia. Si le importara hacer el ridículo, no dejaría hacer clips con mis botas. ¿Qué combinaciones más extrañas, tío? Creía que iba a ser todo contra Shinra, pero... ¿os ponen un cangrejo? Y iba a decir, métele un electro. Creo que con Cloth tenemos electro, pero sin levear. Bueno. ¡Ay, que no es débil al... que es débil el cangrejo entonces al fuego! ¡Aturdido!
voz de Shinra. Saca un cuchillo en el que pone Shinra. No será un caos hablando dos a la vez, es que no vamos a hablar todos a la vez. Evidentemente, si empezamos a hablar todos a la vez, no se va a poder jugar y dejaremos de jugar. La historia es cuando el máster habla, todo el mundo se calla. Y ellos hablan de uno en uno. A ver, si están en una conversación de taberna, pues evidentemente a lo mejor hablan un poco más a la vez. Pero lo suyo es... No sé, mira, mejor la silla otra vez. Me rindo, tío. De verdad, es que estoy agotado con la silla esta. No van a hablar todos a la vez. Más que nada porque será perjudicial para la partida. Y eso tienen que entenderlo ellos fácilmente, si no van a tener un problema. Es como cuando hablas con los colegas que habláis y dejáis de hablar. Exacto, tío. Hay que respetar el turno del que habla. De hecho, una de las cosas que yo intentaré es que todo el mundo intervenga. Si veo que un jugador está siempre callado, le voy a intentar dar pie. De hecho, eso lo hice en la última partida y salió muy, muy bien. Hay una chavala, que es la clínica del grupo, que casi no rolea, tío. No sé si es que es muy tímida o que le gusta dejar que el resto hable o qué coño pasa, tío, pero habla y escribe poquísimo, pero poquísimo, poquísimo, poquísimo. Y la movida es que estábamos cobrando la recompensa del alcalde en el juego. Y fuimos tres personajes. Uno de ellos se quedó como en el hall, digamos, en la entrada. Y otros dos subimos arriba. ¿Qué pasó? Que yo, viendo que había otro personaje que iba a hacer otra movida, digo, pues le voy a dejar el papel de la recompensa a... ¿Cómo se llama? La clérigo. A la clérigo. Y me voy a ir a hacer esto otro. Y la dejé sola completamente a entregar la recompensa y tuvo que rolearlo por cojones. Y estuvo roleando bastante guay además. O sea que yo intento que todos los jugadores tengan sus momentos. Estás roleando de mesera con voz gutural. A lo mejor no roleo de mesera con voz gutural, pero si tengo que rolear un demonio, evidentemente aprovecharemos esa... Ese bozarro mío. Y otros que puedo hacer, pero que no hago normalmente, vaya. De hecho, tendré que practicar voces. Fuera de cámaras para que salga todo guay a la primera. La historia de su super puta madre, tío. Que Barret les metiera un poquito más de hielo por el culo. Ay, debería haberme guardado la barra BTC. Habría que provocar la vulnerabilidad en el otro bicho y meterle con el tormentaco, tío. Eso estaría de super puta madre, pero igual ni me da la vida que tiene. Entonces puede llegar un momento en el que caído uno puede... ¿Cada uno puede estar en un lugar diferente? No, ni de puta coña. Norma número 1 no escrita de dragones y mazmorras. La party no se separa. A lo mejor dentro de la mazmorra puede ser que en un momento dado digáis, va, pues vamos a separarnos para explorar. Pero jamás se separa la party y uno va a una mazmorra y otro va a otra. Nunca. A lo mejor si estás en el pueblo, uno puede decir, va, pues yo me voy a comprar, y yo me voy a la taberna, y yo me voy a la posada, y yo me voy a que me den por culo. No. O sea, sí, sí, en ese caso sí, en la ciudad. O sea, dentro de la ciudad te puedes separar, si es no muy grande. En la mazmorra te puedes separar, pero no puedes decir, el grupo se va a una mazmorra y yo por mis santos huevos no voy. Porque entonces tú no vas a jugar, va a ser así. Yo no voy a hacer una aventura separada para otro. Y eso va a ser norma, ¿eh? O sea, yo ya vi como un grupo se partía y esto, creo que ya os lo conté, fue culpa del máster. El máster, a ver, la movida es... Espera, antes de nada, amenazas públicas... Bueno, vamos a ir directamente. La movida es... ¿Le da atrás o le da a empezar? ¿Le da a empezar solo con dos? Soy un puto genio, tío. La movida es... estábamos jugando 5. Y después de 3 o 4 partidas, el anterior máster de... Bueno, el máster de la otra partida se unió. Y el máster del actual dijo, vale, pues como te metes tarde, te vamos a dar un papel especial. ¿Y qué hizo? Cogió al tío... Ah, es que solo vamos con 2. Shit. Pues que sea Barret, tío, que lo tengo con magia.
¿Y qué pasó? Que le dio un papel de villano. Y mientras que todos nosotros teníamos como objetivo salir de la isla de turno y escapar y tal y cual, el objetivo del otro pues era otro. No sé cuál fue porque no acabamos la partida. ¿Qué pasó? Que uno de los objetivos que tenía este otro tío era destruirlo todo, quemar el bosque, porque su patrón demoníaco le pedía quemar el bosque. ¿Qué pasa? Que además le dio a uno de mis compañeros un libro que le ponía en contacto con un ángel caído que también quería destruirlo todo. Creo que debía ser el mismo amo del otro. ¿Qué pasó? Que nos encontramos en la batalla final de la isla y el grupo se dividió. Yo me fui con estos dos por un lado a escapar, porque yo realmente no sabía qué les pasaba, no sabía por qué habían hecho eso y simplemente quería salir de la isla. Y el otro grupo decidió ayudar más porque era un druida y no sé qué hostias, se quedaron a intentar ayudar y cuando vieron que no se podía salvar la vaina, los del pueblo como que les llevaron a ver una ninfa y no sé qué hostias. Y tenías, por un lado, al grupo que había escapado por barco, que llegó a un puerto de no saber tú qué ciudad, y al grupo que había ido al lago de la ninfa y se había teletransportado a otro lado. Y nos separamos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que quiso hacer el máster después de eso es hacer partidas separadas para cada grupo. Y no se jugaba. O sea, si ya es difícil hacer coincidir a la... ¡Hala, el perro mamadísimo! O sea... Cuando nos logró juntar a los tres primeros, es que luego ya no tuvo huevos de juntar a los otros tres. Y la partida simplemente se cerró, no se jugó. Y fue por querer meter a un personaje que es malo. Que eso se puede hacer, puede estar guay. Pero el grupo nunca se separa, tío. Si hay un personaje malo, o muere, o deja de jugar, o viene intermitentemente. Pero no se separa el grupo nunca, 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 nunca. O sea, si una persona del grupo no está de acuerdo con lo que se va a hacer, que se joda y trame. O sea, es que es lo mejor para estos casos, porque si no la partida, os digo que se lía muchísimo. No sé a qué era vulnerable este perro. No, está claro que no va a red. Vamos a probar con hielo. Hijo de puta. Ah, pues mira, sí, hielo. Vamos a intentar provocarle debilidad y luego la vamos a meter con el tormentón, tío. Cloud se me muere un poco. Sí, claro que la pena está baja. Si es que esto no va bien, tío. He dicho que iba a dejar la silla baja y la he subido otra vez. ¡Hala! ¡Qué bicho más feo! No sé. Vamos a acabar con la ruta primero. No llevo análisis encima, tío. ¿Cómo corre el cabrón, eh? Y lo peor es que este es el combate 3 de 5. ¡Wow! Estos son duros, eh. No quiero imaginar los combates difíciles. Vaya de que el puto humo no nos pone mutis. Con lo que escucho de rol son una locura. En cada partida es una locura diferente. Sí, siempre hay una locura. De hecho, si te contara todo lo que hicimos en la última partida, ¿pa' qué? Se lió muchísimo. De hecho, idealmente tendríamos que salvar al pueblo del dragón. Y seguramente, igual, salvo que el máster coja y meta al dragón así aleatoriamente, ni matemos al dragón porque nos quieren matar en el pueblo. Es que es una locura. O sea, la movida es que como se tomaron los trasfondos de los personajes tan en serio, se han venido un poquito arriba con los trasfondos. Y digamos que nuestro bardo
todos los bardos, todos los trasfondos de bardos, y el de tu compañero igual, Knuckles, tienen las mismas movidas. Rollo, se tiraron a una noble, o ayudaron a una noble, o algo con una noble, y el marido les quiere matar. Siempre. Es puto sistemático, yo no sé cómo coño lo hacen. Pero siempre lo hacen así. Total, que la movida es que el... nuestro bardo ayudó a escaparse a una chavala a la que iban a casar con un tío al que ya no quería. Y se enteraron y los tíos de... bueno, el noble en cuestión, pues juró muerte al bardo. Y la movida es que uno de los compañeros, que encima ya no juega, o sea, el cabrón ya no juega y aún así nos la lió muchísimo. Este tío robó un collar en la primera misión, porque es pícaro, otro clásico, los pícaros siempre roban lo que no tienen que robar, siempre, ¿eh? No, o sea, les va tanto el rollito de somos pícaros y tenemos que robar, que roban de todo. Siempre, os lo juro. Y no se le ocurrió otra cosa que venderle el collar que había robado en el pueblo a la tienda del pueblo. Y claro, el máster ahí se inventó que el collar tenía unas iniciales y enseguida pillaron al ladrón. Y le dijeron que, claro, él no iría a la cárcel si pagaba una deuda de 2.000 monedas de oro. Pero durante su confesión, digamos, que vendió a uno de los compañeros y le contó al que nos daba las misiones que aquí a este le estaban buscando por ahí, por estos lares. Y entonces este empezó a chantajear a nuestro bardo. Y esto ya es que se le fue al máster la perola. Y decidió hacer, porque claro, el bardo le dice que el bardo en cierto momento le dice que él estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que le entregaran al señor este. Incluso tocarle un instrumento. Claro que él lo dijo con toda su buena intención, pero el máster decidió interpretar ese tocar un instrumento como echar un polvo. Total, que resulta que el bardo se estaba viendo en secreto con el que nos daba las putas misiones, y lo único que quería el otro es echar un polvo, básicamente, el de las misiones. Y nosotros, sin querer o queriendo, se lo hemos jodido porque decimos a ver qué le pasa al bardo que está haciendo cosas a nuestras espaldas. Y claro, como le jodimos el último polvo, pues ahora el cabrón nos quiere matar. Y básicamente lo último que nos dijo el máster es que nos da 4 días para marcharnos del pueblo. Y como nuestros compañeros tampoco se llevan muy bien con el tío que nos da las misiones, pues uno ya ha dicho que no quiere matar al bardo. Sí, parece un argumento de peliporno totalmente. Materia eléctrica a nivel máximo, guay. El lore de tu personaje. Sí, el lore de tu personaje lo haces tú. Claro, tú inventas el trasfondo de tu mago. Vale, el puto boom. Vamos a acabar primero con el helicóptero este de mierda. Oigo. Pensé que no tenemos mucha magia, ¿eh? Vamos a tener que apurar mucho los hechizos. Va a ser también usar hielo contra el boom, ¿sabes? Sí, por robar lo que no debe y encima luego se ha pirado porque ya no juega con nosotros. ¿Que el clérigo no te la puede liar? Bueno, seguro que encuentras alguna manera de liarla. Pero sí, por norma general, los personajes caóticos son los que más la joden. Como en este caso el puto pícaro, tío. Es lo que más me jode, o sea, nos la lía y el tío tira bomba de humo totalmente. Claro que no nos... o sea, esto él no lo sabía en el momento. O sea, no sabía que lo que estaba haciendo iba a tener semejantes recompensas, evidentemente. ¡Qué bien! He caminado pasos. Lo hice en el mejor momento, ¿eh? ¿No le ha hecho daño o qué pasa? Sangre ya, tío. Oh, shit. Se me está calentando. Y no tengo el... esto va a ser una mierda, ya verás. Vamos a meterle un buen trueno ahí, puto volador. Pasa que para el último combate no voy a tener casi magia.
Vamos a Ifrit contra el Bund, ya verás qué risa. Depende de cómo se juegue, pero la mayoría terminan siendo caóticos estúpidos. Sí, lo que pasa es que vosotros tenéis un montón de legales buenos, ¿eh? Bueno, el bardo ya no está, pero el clérigo Knuckles que te habías hecho era legal bueno. Más bueno que las pesetas. Aunque es un clérigo de guerra, pero es más bueno que las pesetas. Me encanta. La gaita se puede parar de moverse, tío. Me cago en sus muertos, colega. ¿Cómo odio estos bichos, te lo juro? O sea, menos mal que hay pocos enemigos voladores en este Final Fantasy, porque son un tumor que flipas. Son horribles, tío. En invernal, cómeme los huevos con la vida en invernal. Estate quieto, joder. Dios. No es mal que al menos tiene veneno y se va a morir pronto, pero joder, ¿eh? Y ese podía dejar de crecer o algo. Hola, tremenda hostia. No puedo ni curarme al máximo ya. ¡Hala! ¡Mira lo que gordo, colega! Venga. Y ahora ya. Bueno, vamos a meterle su tiro sin más. Vamos a meterle la tempestad por fuera. Usar el Orcula Liva en 2 minutos. Tampoco quieres liar una campaña mucho, ¿eh? Y si la descarriláis demasiado, tampoco te vais a pensar que hace gracia. Al menos a mí no me haría mucha gracia. Buah, ¿este es vulnerable solo a los putos hechizos o qué? Oceladradora. Este combate va a ser un tostón. No sé si puedo bloquear estos ataques. No puedo lanzar más electros, es que no tengo PM ya, tío. El hijo de puta está durísimo, ¿eh? Buah, no me puedo curar, no lo había pensado. Oh, shit. Tengo que tener más cuidado. No me molaría nada palmar en este combate. No, 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 no. No llevo Lázaro, tío. Buah, ya está, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado. Tanto rato luchando para nada. No puedo curar. Y no puedo invocar, y no puedo hacer nada. Encima lo único que puedo invocar con este es el Chocobito, ¿sabes? Hostia, Barret cuando... Bueno, los cuando ruedan no... No cargan la habilidad. Buah. Poca el Chocobito, a ver si hace algo. Que encima no llevo Lázaro, tío. No, no hemos peleado contra el Golanchungo. Se va a quedar para el siguiente directo. Eso si no me matan ahora y dejamos este, esta batalla de coliseo para el siguiente directo. Estoy muertísimo, ¿eh? Buah. Sí, no, ni de puta coña. Es que con Barret no llevo cura. ¡Ah, buen Dios, tío! Combate 5 y me matan. Pues, bueno, ¿queréis que lo haga fuera de cámaras por ahorrarnos el próximo directo o cómo lo hacemos? Bueno, no lo voy a hacer ahora, evidentemente. Son las 10:30 y me voy a echar a la cama ya. Pero esto nos lo han liado. Igual me falta nivel con esto, también te lo digo. Igual lo hacemos al final del próximo directo. No, no, en el coliseo no se pueden usar ítems. Si no, esto habría sido más fácil, tío. El problema es que me quedo sin puntos mágicos. ¿Puedo descansar? Me da mucha falta. Nah, ya lo haremos más adelante, si no. Creo que seguiremos secundarias. La movida es que igual me falta nivel. Me puede ir muy bien el nivel extra. O algún objeto puntual, no lo sé. Yo no os pedí que fuerais todos legales. Yo os pedí que fuerais neutral o legales. Os dije todos legales. Que no llevo a analizar, que lo llevo con Tifa, tío. Maldita Tifa. Se le marcan los abdominales, ¿eh? Seguro que no es tu tipo Tifa.
With these babies, you can send intruders flying. I guarantee. Qué guapa la portada, ¿no? Pepita, ¡pum! Un peluche de apariencia entrañable que por motivos desconocidos está diseñado para explotar. Los voy a comprar solo por tenerlos, tío. Porque me sobra la pasta, evidentemente. Only a few left. Get yours while you can. Le falta brazo y le falta pierna. Bah. Hola, Creator of Hell. ¡Qué nombre! Pues aquí estamos, la verdad es que con sueño ya no vamos a estar mucho más. Vamos a hacer si acaso lo de los discos de música que me comentabais. Que decís que uno estaba delante del Honey Beam y el otro delante del mercado de Muro. Y así nos quitamos ya lo de los CDs de música para el siguiente directo. Pues deja de cambiarte los nombres, Demolir, me cago en Dios. Siempre igual con los nombres, me cago en la puta, tío. Dejaros uno, es más fácil para los streamers. Me tengo que acordar cada vez de un nombre y me vuelvo gilipollas, más de lo que soy. Qué raro, ¿no? Que está esto. ¿Es esto, no? ¿Es el Honey Bee esto? Qué raro está de noche, tío. O sea, de día. ¿Y está la petarda por aquí? ¿O ya no está? La profesora, no, claro, estará dando clase. Ah, mírala, está aquí. No, no es esta. Ah, bueno, gracias. Deberías conseguir los otros. No, pero las invocaciones no son tan importantes. Lo que me faltaría sería Rambo. Vendría muy bien tener a Rambo para los combates contra los robots. Vamos a hablar con el crío. Creo que he completado un par de encargos, ¿no? En realidad lo suyo sería, si acaso, comenzar el próximo directo enfrentándonos a las invocaciones. Sí, ya las tengo. El chocobito, lo malo es que además es terrible, tío. Da muy malos stats. Materia nueva que es despiadada. Rellena un poco la barra BTC al dejar con el lado del enemigo. Castañuflo, tío. Esto que hacer estos dos combates. Me da perezota, Cloud, I have come up with the most fascinating theory. Cloud, I've registered a new summon entity. I hope you will continue to help me gather vital information for my research. ¿Qué nos ha dado? Creía que ya teníamos todos. Claro, nos faltan todavía invocaciones. Igual nos acaba de dar la invocación de Rambo. Shiva, Chocobo Gordo, Leviatán. Aprendizaje de habilidades, que ya la teníamos. Y suficientes de la magia. Y subespecies de monstruos. Me faltan tres. Leviatán, amigui. Vale. Pues habrá que hacerlos, ¿eh? Yo creo que el próximo directo empezaremos haciendo esto. No, materias de área no me han vuelto a dar ni una, tío. Y ya jode, ¿eh? Solo tener una puta materia de área. Jode un montón. Esto sigue sin abrir. Uf, ¿tengo ya todas las misiones secundarias cogidas o me falta alguna por coger aún? Me faltan todavía tres por coger. Y comentasteis... Bueno, alguien había comentado que había una... ¿Un CD de música por aquí en la entrada? Sí, aquí suena algo. ¿No suena algo por aquí? Igual no vale. ¿Ese sonido sonaba? Estoy buscando... Alguien había comentado que había un CD de música en la entrada de Mercado de Muro, pero no encuentro... Nada que suene como que hay algo aquí. No sé dónde está posada. Sí, es aquí. Es esto. Vale, vamos a poner los discos y así nos quitamos la misión de la puta enana. Eso era... ¿Por aquí? No estoy seguro. No exactamente por aquí, yo creo que no vamos a poder llegar por aquí. Oye, igual hay armas nuevas aquí. No había pensado en venir. Welcome to Wall Market's premier weapon shop. ¡Hola, chaval! Que sí que teníamos arma nueva. Está guapísima. Tengo la pasta justa. De hecho, no voy a poder participar en el torneo. Qué mal.
Lo malo es que esta espada va a tener todo daño mágico, ya me lo veo venir. Escúchame, esto sí que es una espada, ¿eh? Esto también es una espada, esto es un ladrillo. Y esto ni te cuento, esto es una escoba. Espera, esta no, mierda. Esta. A ver si tiene daño físico por algún lado. No va a tener mucho, ¿eh? Físico, mágico, mágico. Daño adicional por materia elemental. ¡Oh! ¡Bah! Es mágica, tío. Es una espada mágica. Me la veía venir. Pero bueno, a ver. Algo se podrá hacer, ¿no? Cloth para una build mágica, supongo. Ah, para levear materias, más que nada. Son caras estas, 16. Me puedo poner una más. Pues materia, evidentemente. Y no puedo poner más de este tiro. Vale, pues qué mal. Blande la espada y emite una onda de energía no elemental. Mira, esta es la habilidad clásica de WoW, de Cloud. Derrotar a un enemigo mediante esta habilidad. Ahora me la voy a poner por levearla y tal. Pero evidentemente no quiero ir con una build mágica con Cloud. Buen Dios, con lo guapa que está, tío. Y tengo que seguir con la puta escoba de mierda, ¿eh? No, es que no sé ni cuál ponerle, tío. Es que me da igual. Es que me da igual cuál ponerle, tío. Vamos a ponerle esta de curación. Igual es más fea de lo que creía. Parece una espada de Megazord, tío. Con estos colores, amarillo, rojo, morado y azul en la empuñadura, parece una espada de un puto Megazord de los Power Rangers, no jodáis. ¿Sí o no? Mirad bien la luz, ¿eh? Es una espada de puto Megazord. Y con las materias ya ni te cuento. Esto es una espada que se saca el Megazord para darle el golpe final al puto enemigo gigante. Y lo sabéis. O sea, ya nos hemos encontrado las masillas de los Power Rangers y ahora ya tenemos la espada de los Power Rangers. Esto es next level, colega. Esta mierda, tío. Vamos a hablar con la niña, anda. Sí, esto es Power Rangers, tío. O Gundam Wing también, efectivamente, Alpha. A ver. Niña, los cojones. Ahí va, me equivoco de canción. Esta no parece muy adecuada. La gente sigue triste. Aún veo muchas caras tristes. Dios. Ah, mira, estaban marcadas las buenas. ¿Os dais cuenta de que esta niña tiene pelo de Karen? ¿Sabéis cuál es el meme de Karen, no? Pues la niña tiene pelo de Karen. O sea, no tiene exactamente el mismo peinado, rollo tal, pero va por esas por ese caminito, ¿sabes? El flequito por aquí y luego todo esto por aquí. Es pelo de Karen. Is it okay if I stay and listen for a bit? Sure. I know this one. Marlene and- That's wrong. Wrong, wrong, wrong. This is how you get down with this jam. I ought to know. It was my favorite back in the day. Pay attention, kiddo. It's all in the hips. Wow.
violento. Come on, little lady. Why don't you give it a whirl? El señor que se quería morir tiene las caderas de acero. Isn't this great? Our pleasure. Venga, dame una materia de aire. Until the day our victory fanfare rings out through all of Midgar, our battle will rage on. Y rompiendo la cuarta pared, me encanta. 10 PAs. Eso es lo que nos dan. Manual de tiro para Barret. Tócate la polla. Bueno, a ver, ni tan mal, supongo. Tengo que ponerle más cosas a Barret. Pero Barret es que no lo voy a usar casi. Es que en cuanto recupere a Eris lo voy a cambiar. Lo tengo clarísimo, además. Ah, y aquí hay una, sí, hay una misión. Ah, vale, esta es la de los chocobos. Vamos a ir al Parque Verde. Es por estirar un poco más, tío. Quiero acabar todo lo posible hoy. Vamos a visitar el Parque Verde, a ver qué hay. Y yo qué sé, tío. Y con eso ya lo dejaremos. Todas las armas hasta ahora son espadones para Cloud. Como a él le gusta cara, hombre. A Cloud le gustan las espadas bien gordas. De hecho, esta técnicamente no cumple con los requisitos mínimos. Cuando palme a Aerith, pues ya lloraré, pero entonces la cambiaré, pero yo iré con Aerith hasta el final. Solo por llevarte la contraria, Knuckles. Y le pondré lo mejor que lleve encima. Menos las materias de área. ¡Oh! ¡Materia de pericia! Vamos a ver qué mierda de materia es en realidad. Supresora, no... ¡Ah, ya está! Aumenta los pH que recibe la materia vinculada. La vinculada, tócate los huevos, tío. La vinculada. No puedes subir todas las del arma, no. Tiene que ser la vinculada. Y encima era un 100% solo, que no es un 200% a la tira. ¿Así me tengo que subir la supresora al máximo? Es que va a ser infernal, tío. Justo ahora que me había puesto además daño elemental aumentado, ¿eh? ¡Qué cagadísima, colega! ¡Es una mierda! Sabía que habría otra secundaria. Oh, hey Barret. Hey, how's it? Could be better. I've got a good number of watch, but as much as I'd love to join them, remember those rumors about a land? They're true. There is one. It's a Cloud. No. Think you can lend us a hand? It's only a matter of time. No. I know it's a dangerous job, but no one else can do it. Well, yeah. Sí, hemos estado por ahí. So help us out. Esto es cruel. O sea, esto es un tío de Square Enix que vio el, o sea, vio el capítulo anterior y dijo, hostia, qué mierda, tío. O sea, esto es que el supervisor se cogió una semana de vacaciones y dejó a los juniors y a los becarios haciendo el nivel anterior, ¿sabes? Y cuando volvió el pavo dijo, hostia, vaya ñordaco que habéis hecho, venga, para dentro el ñordaco. Pero además lo vamos a repetir luego, les vamos a hacer volver. Pa' joderles, pa' putearles, para que se vuelvan a jamar ese nivel ñordaco que habéis hecho. En realidad quiero verlo, a ver si es exactamente el mismo, para echarme a llorar a la cama o no. O sea, me voy a ir a la cama igualmente, pero quiero ver si voy a hacerlo llorando o no. Tenemos Optimus Prime, te dice que devuelvas la espada. Subida en la superficie. Para completar algunos encargos de hallazgos, tendrás que desplazarte a una ubicación subterránea. Pero siempre puedes volver a la superficie manteniendo el pulsar de L1. Esto es el laboratorio subterráneo, ¿verdad? El que ya hemos visto. ¿No? Bueno, no, en realidad esto es el pasillo por el que vinimos originalmente. Pero no parece que sea por aquí el laboratorio. Yo creo que me equivoco de zona. ¿O no? En realidad no lo sé. Claro, no estamos yendo por la entrada de Barret, por el superbujero. Sí que recuerdo que entramos por aquí, pero igual no es el mismo sitio, ¿eh? Si no es el mismo sitio, no está tan mal, supongo. Bueno, no puedo comprar nada, tío. Sí, pero aquí ya hemos estado. ¡Ey! ¿Puedo entrar? Es el mismo sitio. Uf.
lo he dicho. Esto lo han hecho para putear. ¡Qué hijos de puta! Vale, pues lo dejamos aquí. Empezaremos el próximo directo haciendo esta parte y las invocaciones, así nos las quitaremos ya encima. No sé si el próximo directo me va a dar en realidad para completar todo. Es que hay un montón de misiones secundarias, hay un montón de cosas que hacer. Seguramente lo haré el viernes, el próximo directo. Pensaba, o sea, el día lógico sería el jueves, pero no quiero hacer directo jueves, viernes y sábado. Entonces, seguramente mañana me lo tomaré con calma, el jueves también, y le daremos cañita el viernes y el sábado. Lo que no sé es si el viernes me diera tiempo de acabar todas las secundarias, a lo mejor me planteo el sábado hacerlo del tirón todo lo que me quede, tío. Porque después de esto ya empieza el final del juego. Entonces, si ya nos quitamos del mundo abierto y simplemente vamos para adelante como los borricos, yo creo que estaría guay acabarlo el sábado, el juego ya. Estaría de super puta madre. Pero bueno, que lo dejamos aquí. Paz y mucho vicio. Como siempre, espero que hayáis disfrutado y nos vemos próximamente con más.